I am slowing Throwing out the pass And I'm flowing It's coming from the chest And I'm glowing Everybody on the line running Face off with the team That I hated Everything about them Overrated I remember balling In the basement But it's true Despite the lack of education I was patient I still made it Ran with the ball On my own Pitted on this path And I'm gone Taking my whole pack To the throne When they want The best ¿Eres una empresa que suma? Desde Ibercaja Empresas te apoyamos con nuestro ecosistema más. Con el que queremos acompañarte poniendo a tu disposición recursos útiles para tu transformación empresarial y herramientas que te ayuden a diseñar tu estrategia porque somos ese más que te inspira y te apoya en la toma de decisiones, que te aporta conocimiento y formación, que te muestra las últimas tendencias, que te ayuda a generar relaciones y que te acompaña de manera accesible para que sigas evolucionando como empresa, detectando nuevas oportunidades de negocio. Para ello, en Ecosistema Más hemos definido cuatro áreas temáticas basadas en tus intereses, finanzas, tecnología e innovación, sostenibilidad y estrategia y gestión, y las hemos concretado en cuatro líneas de acción. Líderes, donde podrás inspirarte y actualizar tu conocimiento de la mano de profesionales de referencia. Tendencias, para tomar mejores decisiones porque vives el presente pero piensas en el futuro. Encuentros, para generar sinergias y conexiones que aporten valor en el día a día de tu negocio. Y transformación, porque las empresas que perduran en el tiempo son aquellas capaces de adaptarse a la evolución del mercado y a los diferentes contextos. El ecosistema más de Ibercaja Empresas tiene mucho que aportarte. Formamos parte de tu equipo y estamos comprometidos contigo y con tu negocio. Porque juntos hacemos más presente, más futuro, más empresa. Ibercaja, el banco del vamos. Wanna bring the press? I ain't slowing. Throwing out the pass and I'm flowing. It's coming from the chest and I'm glowing. Everybody on the line running. Face off with the team that I hated. Everything about them overrated. I remember balling in the basement, but it's true despite the lack of education, I was patient. I still made it. Ran with the ball on my own. Pitted on this path and I'm gone. Taking my whole pack to the throne. When they want the Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí al canal oficial de la Real Federación de Fútbol de Madrid, aquí, por supuesto, en la Casa del Fútbol Madrileño, en RFFM Play. Les hablamos desde un sitio, bueno, muy típico del fútbol madrileño, como es el Polideportivo, la mina histórico de nuestro, de nuestro fútbol. Les habla Gabriel Fernández. Y hoy los comentarios para este partido de categoría de división de honor cadete masculina entre Carabanchel y Parla Escuela Fair Play. Les habla también, por supuesto, Paco del Saz. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Buenos días, Gaby. Encantado de estar aquí. Como tú dices, en este campo tan mítico de, del fútbol madrileño. Y para ver un partido entre dos muy buenas canteras de, del fútbol madrileño. Carabanchel, obviamente, es un equipo más histórico ¿no? en, en nuestro fútbol, pero para la escuela es una de las mejores eh, canteras de, del fútbol madrileño, con más, con más jugadores, con muy buenas categorías en todas, las, en todas las edades. Y seguramente que estos jugadores, este año estando en el B, ¿no? en División de Honor, pues algunos tengan aspiraciones de, de, de jugar bien, de hacerlo bien para el año que viene. Poder ir ascendiendo dentro de su club o, por qué no, por fichar por alguna buena cantera, que, que estoy seguro que, que es el objetivo también de este club, el, el poder lanzar jugadores a buenos equipos. Jornada número 23, División de Honor Cadete, Grupo 2, eh, ya lo decimos, eh, el Carabanchel, que es sexto de la tabla con 37 puntos. A nueve del ascenso, el Parla Escuela, que claro, depende del, del primer equipo, pero es que también el primer equipo lo está haciendo muy bien en la Superliga Cadete y por lo tanto no podría ascender este Parla Escuela B. Sin embargo, es décimo con 30 puntos. Eso habla las caras, muy bien, como has dicho tú, Paco, que hoy el Carabanchel va a tener un hueso duro de roer, como es el Parla Escuela B. Sí, además es cierto que el, el último tramo ¿no? de, de este equipo del Parrajuela B, cadete, no ha sido el mejor a nivel de resultados, pero no olvidemos que en la primera vuelta hizo muy buena primera vuelta, donde acabó prácticamente entre los cinco primeros. Y donde eso seguramente le ha servido para estar más tranquilos en, en esta segunda vuelta y sin despistarse, porque el descenso está a 8, está lejos todavía, pero no pueden relajarse. Y yo estoy seguro que hoy el Parla Escuela le va a presentar mucha batalla a este equipo de Carabanchel. El Carabanchel que llega de ganar al Club Deportivo Nuevo, Boa, Nuevo Boadilla. 1-2 eh, frente al Parla Escuela B, que llega de eh, caer frente al Tribal Valderas por 3-1. Tres victorias, eh, tres partidos seguidos sin perder. El Carabanchel, dos victorias y un empate. Ya lo decía Paco del Saz, que el Parla Escuela, que no llega con buenas sensaciones, llega en los últimos cinco partidos seguidos sin ganar, cuatro derrotas y un empate. Vamos con los once de cada equipo. En el Carabanchel sale Zú, Iker, Diego, Sergio, Alex, Sebas, César, José, Juan, David y Nico. Es el equipo de Luis Jiménez. Por su parte, el Parla Escuela, el equipo de Alejandro Vacas, que sale con Rubén, Leo, Rocha, Saiz y Zancalle, Manu Torres. Denis, Bullón y Noé es el equipo del Parla Escuela, el árbitro del partido, el señor Miguel Flores Flores. El partido que previsiblemente eh, nos van a hacer entretener estos dos equipos y que ya nos han contado que hay algún que otro jugador en el que nos tenemos que fijar, ¿verdad, Paco? Sí, bueno, sobre todo en, en Parla Escuela, ¿no? De lo que yo he podido saber y he podido conocer. Eh, tanto Noé, el delantero, que además ya solo por sus cifras llama la atención El tercer máximo goleador de la categoría Así es, como el jugador eh, que van de banda izquierda, Bullón, también es un jugador muy habilioso, muy rápido Con mucha presencia en ataque y quizá esos son los dos jugadores de, de Parla Escuela sobre los que poner el foco hoy Mientras tanto en el Carabanchel también nos han dicho nuestros compis de por aquí que nos fijamos mucho en Zú, en su, en su portero, que ya lo vemos por aquí también, que es bastante espigado. Y bueno, vemos a los dos equipos, esa camiseta clásica, blanca y negra, del Real Club Deportivo Carabanchel, el Club Polideportivo para la Escuela Fair Play, que no va a jugar de blanco, amarillo y verde con su camiseta clásica, sino que va a jugar con esa rosa segunda. Vemos que ya han saltado los dos equipos al terreno de juego. Y esto lo decimos muchas veces, sobre todo en lunes noche fútbol. Para los chavales es una ilusión verse por las cámaras hoy, claro. Sí, por supuesto. Siempre, siempre es una motivación extra, ¿no? Que, que, que la familia, que los amigos o que desde cualquier parte de, de España o del mundo eh, te puedan ver por la tele y sobre todo pues esos compañeros de instituto, esos amigos del barrio. <laughs> sí, seguramente. Que seguro que esta semana luego harán esos comentarios de, de las jugadas, de todo lo que vieron. Así que estoy seguro que, que todos los jugadores con esta edad están contentos de que la Real Federación de Fútbol de Madrid pueda retransmitir este partido. Hablando de comentarios... Ya lo sabéis que en la caja de comentarios, en el chat, podéis dejar siempre cualquier comentario respectivo al partido, pero ya lo sabéis con deportividad y con respeto, que es lo que acaece ¿no? en este fútbol en el día de hoy. Vemos que ya los jugadores eh, se van a poner para hacerse la foto protocolaria eh, respectiva a los partidos. A la izquierda estamos viendo al, eh, para la escuela con esa camiseta, esa zamarra. De color rosa, mientras tanto, pues el eh, Carabanchel que va a jugar con esa camiseta clásica blanca y negra. Y es que hay que decirlo, el Carabanchel, que a lo mejor la gente no lo controla mucho, quien no sea eh, de aquí de Madrid, sino de, de fuera de, de Madrid. Hay que hablar de que el Carabanchel es el tercer equipo. Más antigua de la CUNEA de Madrid. Sí, sí, además lo tenemos ahí enfrente, que se ve perfectamente, de, de 1916, un mítico, como hemos dicho, y esos colores blanco y negro que llevan muchos años haciendo la, las delicias de, de, del barrio del Carabanchel, y gente que incluso puede asomarse a su balcón, a su, balcon, sí, a sí, su ventana, y ver los partidos de, del Real Club Carabanchel. Dice por ahí un tal Israel Pérez, el mejor narrador y el mejor comentarista de todo Madrid, ¿eh? Anda. Así Tú fíjate, que, qué alegría empezar así Así, <risa> así <risa> empieza uno Animado, claro que sí Va a empezar este partido Va a arrancar este duelo Están los dos capitanes ahí eh, con el lanzamiento de moneda con el señor Flores Flores, estaban ahí tanto Bullón como Nico, los dos capitanes del eh, encuentro. También vemos a nuestro compañero Mirai, y, por supuesto, hacer la foto protocolaria de este partido. Va a arrancar el Parla Escuela a la izquierda de sus pantallas, a la derecha lo va a hacer el Real Club Deportivo Carabanchel. El Parla Escuela que va a jugar con esa indumentaria rosa, el Carabanchel con la equipación clásica, blanca y negra. Va a ser. Eh, el para la escuela, el que ponga el balón en movimiento. Vamos a ver si arranca el partido, recordemos Paco, ya, lo, ya nos gusta decirlo siempre. Categoría cadete, 35 y 35. Creo que son 40. 40, sí, si no ¿verdad? 40, y 40, <laughs> 40 y 40, correcto. 40 y 40. Cadete, efectivamente, eh, 40 y 40, es verdad, que ya son tantas categorías las que hemos visto, ¿verdad? Es lógico, Paco? Es lógico fallar. <laughs> Ahí está. 40 y 40. Pelota a favor. Que la va a tener el par la escuela, mandando este balón hacia la parte derecha. Ahí veíamos con el balón que lo tiene Manu. Pelota que quiere jugar por este costado. La tiene Leo, la manda hacia arriba, la corta Sebas. Pelota que dirigen hacia el costado izquierdo. David con el balón, lo manda al medio. Recibe Juan con la pelota, tocando el Real Club Deportivo Carabanchel. Finalmente mandan ese balón hacia atrás. Lo tiene Rocha, que la manda arriba directamente, intentando buscar a Nico. Nico, que quiere evitar que ese balón y se marcha fuera. Finalmente, sí. La bola que se le va a quedar el Carabanchel es Sebas. Finalmente, la pelota que se marchó fuera. Y hablamos del Carabanchel y del Parla Escuela, dos equipos que su primer equipo lo tienen preferente. El Carabanchel que manda en posiciones de playoff y que el Parla Escuela está en posición mediana peleando por Copa. Y eso quiere decir. Que trabajan muy bien estas dos canteras, ¿verdad, Paco? Sí, sí, por supuesto, son dos clubes que llevan mucho tiempo trabajando muy bien. Ambos han estado en categoría nacional en el primer equipo. Es verdad que el Carabanchel más años, obviamente, que el Parla Escuela. Pero lo que sí sabemos es que su, su cantera está muy bien organizada, muy bien trabajada. Y lo que vamos a ver hoy además son dos equipos ambiciosos que quieren el balón. Ya vemos la presión tan agresiva de, de los dos equipos. Antes estaba el Carabanchel prácticamente todo el equipo en, en campo contrario y ahora ya vemos a, al Parla Escuela también en campo contrario. Por lo tanto, ningún equipo va a especular y se ve dos equipos que van al ataque y que nos van a brindar un partido bonito, seguro. Falta a favor del equipo del Parla Escuela. La va a poner Bullón, pierna derecha. Ejecuta Bullón, ojo a la pelota, sale con todo, no la consigue atrapar, la pelota muerta, finalmente sigue la atrapa El guardameta chino del Real Club Deportivo Carabanchel que la manda de arriba directamente buscando al referente en ataque, Nico La pelota que se le ha quedado otra vez el par la escuela, arranca por este costado derecho intentando buscar ya el ataque El balón que lo tiene en su poder, Denis jugando atrás para Leo Leo levanta el periscopio y decide mover ese balón más atrás. Cuidado ahí, que ha habido falta de entendimiento. Finalmente, la presión que surte efecto para el carabanchel dentro del área se la quiere llevar David. Ahí Flores Flores dice que no hay nada. Cuidado con esas salidas de balón. Falta de entendimiento. A punto de aprovecharlo el carabanchel, Paco. Sí, un error ahí en, en, esa, en ese envío hacia atrás, hacia el portero. Y que ha estado a punto de, de costarle caro. Es verdad que luego el, el carabanchel no lo supo resolver bien. Pero tiene que estar atento el Parajola, sobre todo más seguridad en esos pases atrás. Y sobre todo tener en cuenta que el Carabanchel está haciendo una presión agresiva arriba. Entonces, cualquier despiste, cualquier pase que se pueda quedar corto, el Carabanchel va a estar cerca. La pelota que la va a poner en movimiento es Manuel, que va a ejecutar ese balón parado. Preparado para sacar el esférico. Seguramente la manda al área. Ahí está, va a lanzar, Manu. Golpea a Manu con comba, la pelota que la tiene que sacar la zaga del Carabanchel. El disparo desde lejos que no llega. Ahora sí el recorte es bueno, se quiere dar la vuelta Denis dentro del área. Finalmente se la quita de encima el Carabanchel. Intenta a duras penas despejar ese balón. Finalmente lo revientan hacia campo contrario y la pelota que se la va a quedar otra vez el para la escuela es Alex con la pelota. Finalmente se la lleva por ese costado. Ahí está, quiere llevársela por ese perfil Bullón. Bullón que se la lleva muy bien, pone el centro raso, lo va a despejar sin problemas. Juan se la quita de encima y la pelota que va a parar a Izan. Este la manda al medio para Torres. Tocando la pelota al par la escuela, circulándola bien, intentando buscar el ataque bien. Acastillado atrás, bien pertrechado atrás, al Carabanchel. Intenta penetrar por ese costado izquierdo, lo hace bien. Ojo la entrada por ese lado. Finalmente despeja Alex ese balón, lo manda arriba. La pelota que se la quiere quedar Izan, ojo que le intentaba quitar el esférico. Muy listo ahí Nico, saque de banda a favor del Parla Escuela. Ha salido mandón el Parla Escuela, ha salido en campo rival, sí, sí. tocando, buscando situaciones por fuera. Esos dos balones parados al área y ya lo hemos dicho que no va a ser un partido fácil hoy para, para el Carabanchel. La pelota que la va a tener en movimiento el Parla Escuela, despejando Saiz, mandándola arriba al Carabanchel que quiere bajar ese balón. Otra vez el par la escuela despejando esta vez la pelota, la mandan arriba Diego. Cuidado ahí, finalmente llega la pelota a favor del Carabanchel, recuperando el esférico Diego, la manda al medio. Vamos a ver cómo quiere intentar iluminar el ataque el Carabanchel. El pase al hueco llega antes Leo, no le llegó el balón a David. Esférico hacia atrás para Rubén. Tú lo dices, Paco, mejor en estos primeros compases del partido el Parla Escuela, ¿eh? más serio. Sí, sobre todo con balón, un poquito más de seguridad en los pases. Y han ido esas dos jugadas en campo rival. Carabanchel todavía se está sentando en el campo, está buscando no correr riesgos atrás. Más balón largo de momento. Y ahí vemos de nuevo Parla Escuela en campo rival. Jugando por el perfil izquierdo nuevamente. La tiene el Parla Escuela mandando ese balón al medio para Saiz. Lo controla bien con el pecho. Finalmente. Busca a alguien en el horizonte, manda un balón en largo intentando buscar la referencia de Manu Va a ser otra vez pelota, la tiene ahora Torres, la tiene el par la escuela Quería presionar ahí el Carabanchel, apertura hacia el costado izquierdo, llega por ese costado Bullón Bullón que se escora, busca el tiro, a las manos sin problema de Zu Lo atrapa el guardameta asiático y la pelota que va a ser otra vez a favor del Carabanchel Buenos minutos de Bullón, hace mucho daño para ese perfil izquierdo Sí, esa acción, esa pierna cambiada hacia adentro, buscando su perfil natural para, para golpear. Lo ha probado, hay que probar siempre disparar a puertas, puede pasar cualquier cosa. Y de momento, el primer acercamiento peligroso para, para el Parlajuela, que es el que más lo está buscando. Con el balón Saiz, lo rifa arriba, intentando buscar a la referencia en ataque. Lo corta Diego. Se la queda nuevamente el la Escuela. Eso es falta realizada por César al jugador del la Escuela a calle. Y por lo tanto, va a ser otra vez pelota a favor del Real Club Deportivo Carabanchel le está costando al equipo de Luis Jiménez eh, hacer sí, una serie de pases. Sí, y es importante además y es un indicativo de que está mejor el parlajuela que eh, incluso desplazando el parlajuela dos veces en, en largo esa segunda jugadas las ha vuelto a coger el parlajuela porque está más ubicado, porque está más enchufado en el partido y le está permitiendo tener más tiempo el balón y eso seguramente a Carabanchel le hace sufrir. Pelota nuevamente a favor. ...del Parla Escuela, se la quería llevar... ...corta la acción el Carabanchel, esférico que tiene... ...en su poder Sergio, jugando hacia arriba... ...intentando mandar un balón en largo... ...la recupera otra vez el Parla Escuela con la pelota... ...el equipo parleño abriéndose la parte izquierda... ...la tiene Bullón, recorta hacia adentro... ...decide jugar hacia atrás, la tiene Rocha... ...que la pone al segundo palo, intentaba llegar por ahí... ...Noé, finalmente se pierde la pelota... ...Noé, el, el tercero máximo goleador de este campeonato de esta división de honor cadete masculina con 15 tantos recordamos que en la primera vuelta ...el Carabanchel venció en las Américas por uno a 2 frente a el Parla Escuela, pero que hoy puede ser todo distinto y parece que el equipo que llega en mejor dinámica es el Parla Escuela, bien es cierto que lo decimos que lleva cinco partidos seguidos sin perder cinco partidos eh, sin ganar cuatro partidos seguidos perdiendo pero las sensaciones son distintas. Sí, en, en el fútbol a veces eso puede ser simplemente un indicativo a la hora de afrontar el partido, la confianza con la que puedas afrontarlo. Pero luego en el campo, si, si eres atrevido, si estás eh, bien, bien situado en el campo, si tienes las cosas claras, como está haciendo el Parla Escuela, puedes superar a un rival fuerte, como en este caso es el Carabanchel. Bueno, esto está empezando todavía. Yo sí, se queda que mucho partido. Dentro del partido habrá varios partidos y, y Carabanchel dentro de poco cogerá el tono, cogerá el balón y tendrá sus ocasiones también. Minuto 8 de esta primera parte. Va a ser saque de banda a favor del Parla Escuela. La va a sacar desde ese flanco izquierdo. La va a poner en movimiento, balón que va arriba, lo quería cortar César. La pelota a quien se la quiere quedar finalmente en última instancia es el Carabanchel con el balón Sergio. Intentando poner el centro desde ese costado derecho, ojo a la pelota que bota. El balón que intentaba pasearse finalmente lo tiene que despejar. El para la escuela se la queda el Carabanchel, el golpeo desde lejos. Arriba César que la manda fuera del estadio. A esas placas solares que hay cerquita del campo, finalmente se marcha afuera. Pero claro, esa César dijo, ni me, lo, ni me lo pienso. Sí, y además, como estábamos diciendo, como no ha tenido apenas eh, acercamientos el Carabanchel, pues oye, hay una oportunidad también de, de acabar jugada, de golpear, que el Parlajuela no, no te genere una transición. Pues eh, ha hecho bien el jugador del Carabanchel. El balón que lo va a sacar, lo va a poner en movimiento Rubén. Ahí está el guardameta sacando arriba directamente, cerca de la línea medular, la pelota que se la queda. Es Manu intentando buscar a Bullón por esa costado izquierdo, vemos ahí cómo le quiere frenar el ataque Iker, se quiere marchar Bullón, se quiere marchar Bullón, ahí está caracoleando, fintando finalmente la pelota que la sigue teniendo en su poder, Bullón vemos cómo protege, pone el centro al área, reclamaba en mano desde el banquillo del par la escuela, cuidado ahí el choque, se ha hecho daño en la caída. Lo va a echar fuera el balón el Parla Escuela, se hizo daño ahí Nico, pero qué calidad tiene este Bullón, eh. Sí, es muy peligroso. Ya lo hemos, ya lo hemos hablado que en uno contra uno es un jugador muy habilidoso. Normalmente siempre sale hacia su pierna buena, su, su, perdón, hacia su pierna derecha, pero también es un jugador que puede ganar línea de fondo y sacar pases atrás y evidentemente Parla Escuela su, sus compañeros lo saben y le buscan mucho. Pelota para Rubén, devuelve de manera deportiva el balón el Real Club Deportivo Carabanchel y la pelota que va a ser para el club polideportivo para la escuela Fair Play ahí está la va a poner el equipo que juega en división de honor que tiene el primer equipo en Superliga Cadete mandando un balón arriba directamente lo quiere cortar la zaga Carabanchelera finalmente se queda el balón el par la escuela aunque la pierde pelota que tiene en el medio Juan mandando un balón en largo al que quiere llegar por ese lado José finalmente sale bien anticipándose a ese ataque el guardameta Rubén se la queda finalmente el par la escuela y la pelota que va a ser otra vez para el equipo parleño, la manda al piso, la pone Rubén directamente arriba haciendo el juego directo, buscando ya a Bullón, corta Iker de cabeza, se la quita de encima César, la pelota que la quiere bajar el Parla Escuela, la intenta pinchar y lo hace muy bien ahí calle, intenta regatear en pequeño espacio el Parla Escuela. Con el balón, Leo abriendo más hacia el flanco derecho. Quiere llegar por ese lado. La tiene Denis. Denis que va hacia adentro. Denis que decide jugar hacia atrás para Torres. Este decide tocar y tocar. Aplaude el técnico del Parla Escuela. Los movimientos que realiza sobre el tapete el equipo del Parla Escuela. Tocó en última instancia César. Será saque de banda a favor del Parla Escuela. Sí, como hablamos, ahí tenemos al Parla Escuela que, que sigue intentando tener el, el balón en campo rival, realizando una presión alta y no está permitiendo. Prácticamente que el Carabanchel pueda trenzar alguna jugada de ataque, ¿no? Eso es lo más, yo creo lo más destacado y lo más significativo hasta ahora del partido, que Carabanchel quitando esa jugada que ha habido aislada de un disparo lejano, no ha tenido la, la posibilidad, la ocasión, de juntar tres, cuatro, cinco pases en campo rival y de conseguir desordenar a la defensa de Parrajuela. La va a poner desde ese lado el Carabanchel preparado para sacar ese balón. Recibe la pelota Juan. Quiere darse la vuelta, no lo consigue, tiene que jugar de cara. El balón que lo recupera el Parla la escuela es Denis. Juega bien rápido tocando el Parla la escuela. Leo que hace bueno ese balón. Se echa la carrera, se echa el sprint para mandar un balón en largo. Ahora, ojo, la llegada por ese costado de Manu. Va a salir antes tú. Atrapó bien ese balón el guardameta del Carabanchel y ya sale corriendo. El equipo local, ahí está el conjunto blanquinegro queriendo tocar por este costado izquierdo. Se la lleva David. David que intentaba percutir por ese lado. Se anticipó bien ahí Torres para cortar ese balón. Balón hacia arriba directamente. El esférico que lo recupera el carabanchel. Minutos ahora de oxígeno para el equipo carabanchelero corriendo por el costado izquierdo. Vamos a ver si llega ahí finalmente David. Llegó antes bien, anticipándose, deslizándose sobre el verde Sainz para cortar ese balón. Será saque de banda otra vez a favor. Del Real Club Deportivo Carabanchel. Muy bien los, lo, los esfuerzos de, de los jugadores de, del Parlajuela a nivel defensivo. Antes lo veíamos en el repliegue de, de dos o tres jugadores, Denis. Eh, ahora en este caso el central, cómo ha salido ahí fuera a banda para, para ayudar a su compañero, al lateral. Y eso también es importante, ¿no? Que, que todos a nivel individual sean capaces de realizar esfuerzos defensivos por, por el resto de sus compañeros. Esférico que tiene nuevamente el Carabanchel, tocando en corto, recibe ese balón Diego. Circulando el balón para Alex, que levanta la cabeza y decide mandar ese balón hacia Iker. Intentando jugar de manera horizontal la pelota que no le llega finalmente a José, la bola que se marcha y será saque de banda. Va a sacar desde ese lado, preparado para sacar el balón el par la escuela. Ahí está ese balón que va arriba, lo quiere cortar el carabanchel, es en falta, hace falta el futbolista. Del equipo local. Y el balón que va a ser otra vez a favor del equipo visitante. La va a poner en movimiento el Parla Escuela. Se ve Paco que el, que el Carabanchel quiere recuperar rápido la posesión. Que intenta tocar. Pero el Parla Escuela está muy bien colocado. Sí, quiere intentar no tener buenas sensaciones con balón. Que no las está teniendo. No, no consigue conectar con los jugadores de arriba. Y bueno, el, el primer paso es ser agresivos arriba. No permitir que Parla Escuela llegue con facilidad. Vamos a ver esta segunda jugada. ¿Quién se la queda? De nuevo. Parece que se la va a llevar para la escuela, que es, que es importantísimo esto. Ojo Bullón, que mete el pase para Calle dentro del área y cae. Finalmente el árbitro dice que ahí no hay nada, así que la pelota que va a ser para el Carabanchel, mandando un ver, balón la en largo. Ojo la salida de pelota del Real Club Deportivo Carabanchel. Nico Marín que quiere llegar a por ese balón, pero va a llegar también Izan en el repliegue finalmente. El árbitro que señala saque de puerta. Intentó llegar Nico, uno de los máximos goleadores de este Carabanchel, junto con David, con seis tantos cada uno. Pero llegó finalmente, Izan. Sí, es lo que hablamos ahora en esta transición. No, no ha estado fino. No, no, no toma una buena decisión el jugador de, del Carabanchel y es lo que le ha evitado la posibilidad de tener una acción de ataque. Es lo que hablamos. Quizá está un poco precipitado, no? Carabanchel tiene que tener más paciencia en campo rival. Otra vez otra pérdida y es lo que está permitiendo que para la jugada incluso en juego directo también tenga la posibilidad de correr. Vemos ahí la carrera que se echan tanto Diego como Noé. Finalmente se la va a quedar el Carabanchel. La pelota que la tiene en su poder el conjunto visitante. Se la queda al Parla Escuela. No, es falta. Así que va a conservar posesión el equipo del sur de Madrid. La va a poner en movimiento. El Parla Escuela cerca de la línea de medios. Encargado de sacar ese balón. Preparado para ejecutarlo. Manu tocando en corto. Ahora recibe aquí Saiz. Levanta la cabeza, juega en largo, directamente, buscando a Denis, saltando de cabeza al zaguero del Carabanchel para despejarla, baja, la pincha bien, Manu, se marcha Manu, abre hacia la parte derecha, tocando hacia atrás, recibiendo Leo, jugando con Denis, otra vez Leo, buena la pared, buena la serie de pases que hace el Parla Escuela, pero Flores Flores señala que está en posición incorrecta el jugador del Parla Escuela. Sí, es lo que hablamos. Fíjate la paciencia que ha tenido ahora ahí Parla Escuela para encontrar una, una serie de pases, unos buenos movimientos. Y eso es lo que le está faltando a, a Carabanchel: llegar a posiciones de ataque y tener tranquilidad. También, evidentemente, no es solo porque Carabanchel esté mal, es que Parla Escuela está defendiendo muy bien, están siendo muy solidarios, están bien posicionados y quizá un poquito más agresivos aquí en el duelo, en la segunda jugada, que es donde yo creo que le está ganando la partida el, el conjunto de Parla. La va a poner en movimiento, preparado. Sebas para sacar de banda, corta de cabeza el para la escuela aunque se la quiere quedar César la revienta, no se lo piensa Torres mandándola hacia el perfil izquierdo intenta llegar y la deja sobre el tapete, lo hace muy bien Bullón calidad la que tiene este chico, fantástico ahora hacia la parte derecha, Leo con el balón manda un balón en largo intentando buscar a Noé no era finalmente Manuel que aparecía por ahí así que el balón va a ser otra vez a favor Dele eh, Carabanchel, ya jugando en corto, intentando realizar una serie de pases para tener un poquito más de oxígeno e intentando eh, debilitar un poco más al par la escuela. Mandando un balón en largo, ojo que el corte no ha sido bueno, se la puede quedar por ese costado. Aparece la figura de Nico, ahí está Nico intentando regatear en esa parte del campo, intentando marcharse casi en la línea de fondo. Saca saque Petróleo, saque de banda. A favor del Carabanchel. La va a poner desde ese costado. Preparado para sacar. Ahí está. Sacando Sebas, mandándose balón al área. No lo despeja nadie, no lo toca nadie. Se marcha afuera. Carabanchel. Que parece que se precipita un poco, ¿no? Al llegar arriba. Sí, yo creo que le está pudiendo eso, la, las prisas, ¿no? Porque es llegar directamente a, a las acciones de gol. Y creo que. Debería intentar tener un poquito más de paciencia, elaborar un poco más, mover al rival, girarle de un lado a otro, en campo rival. Pero bueno, vamos a ver, porque al final todo esto que hablamos, ¿no? De que parece que un equipo está mejor que otro, muchas veces no se refleja en el marcador. El partido está 0-0, cualquier acción. Las áreas son las que mandan y para la jugada desde luego no se puede despistar. Ahora vemos otro saque de banda que va a tener a favor Carabanchel y, y el balón parado todo se iguala. Cualquier acción, cualquier rebote, cualquier segunda jugada le puede dar una posibilidad al conjunto local hoy. La va a poner desde este lado, preparado para sacar ese balón parado. Ahí está el Carabanchel, es Sebas el que quiere sacar potente. Ahí está la prolongación, la pelota que se va al punto de penalti y consigue despejar el par a la escuela, se la quita de encima, el despeje que le beneficia el jugador del Carabanchel, mete la plantilla ahí para cortar ese balón, Iker va con fuerza, con tesón, la pone al área José, ese balón que no va nadie, lo atrapa sin problemas, Rubén, no sé qué te pareció a ti esa acción, Paco. Con la plantilla por delante, al límite, ¿eh? jugándosela. Desde aquí, desde luego, sí que dio la sensación de que era juego peligroso, pero bueno, el colegiado estaba mucho más cerca que nosotros y tampoco he visto a ningún jugador de, de Parla Escuela protestar la acción, así que seguro que está bien pitado. Esférico, la verdad es que este, este árbitro está dejando bastante seguir. El balón que lo tiene nuevamente el Carabanchel intentando jugar por la parte derecha. Esférico el que tiene en su poder el Carabanchel. El equipo de los Carabancheles ahí ¿eh? está jugando por la parte izquierda. Tiene la pelota en su poder, Diego conduciendo la pelota hacia la frontal del área. David que se quiere dar la vuelta, no lo consigue. Despeja la acción el Parla Escuela. Buenos minutos ahora del Carabanchel que intenta aplacar ese muro que ha levantado Alejandro Vacas en forma de defensa parleña. La quiere poner desde ese lado, Iker. A lanzar ese saque de banda, preparado para ponerla al lateral derecho del Carabanchel, sacando en corto, intentando prolongar ese balón, el jugador del Carabanchel, la pelota que se marcha finalmente será saque de esquina, pues sacó petróleo el Carabanchel en esta acción. Sí, sí, ahí hablamos de la situación de, de, de cualquier jugada, puede venir un, un, un gol, una ocasión, y en este caso el balón parado, pues ahora mismo el Carabanchel que le está costando mucho en juego organizado, pues aquí puede venir. Sacando en corto de recibe David, jugada ensayada, balón que va al área, despeja finalmente sin problemas Noé, ayudando en labores defensivas, la vuelve a poner el Carabanchel, esa pelota que va al cielo, quien la baja, se la quiere quedar el Carabanchel, a esta se quiere dar la vuelta Nico, finalmente va a perder el balón, lo recupera el par la escuela, se la quiere barbullón, penean los dos capitanes, eso será, saque de falta a favor del Carabanchel. Sí, decías eh, antes que el, que el colegiado deja jugar y, y yo creo que es una buena decisión por su parte, porque además sí. en estas categorías siempre que se, se respeten unos límites ¿no? de, de, de agresividad y, y de choque, yo creo que está bien que los jugadores ya se acostumbren a que el fútbol es un deporte de contacto, que tiene que haber mucho choque, mucha disputa, para que luego en las categorías superiores ya, ya estén habituados a eso. Balón que va al área, lo despeja, nuevamente el par de la escuela se la queda. El Carabanchel mandándose balón hacia la parte derecha, está en posición correcta el futbolista del Carabanchel, balón que va al área, se la quiere quedar, quería protegerla Alex, se la queda Alex, se quiere marchar de Leo dentro del área Alex, Caracolea, Finta busca a alguien para poner el centro, que hace que la levante y pone ese centro, vaya recurso que ha sacado ahí Alex. ¿eh? Pues muy bonito, sí, tenía al defensa muy cerca, no le permitía sacar el centro y una acción técnica maravillosa levantando el balón y porque no ha, sido, ha estado ningún compañero atento ni ni ha confiado en él para atacar ese segundo palo porque hubiera sido una ocasión muy clara yo solo he visto mucho ese recurso que ha tenido el bueno de Alex en el fútbol playa ¿eh? sí fútbol playa fútbol sala también sí, son sí, son sí. acciones muy rápidas técnicamente muy muy difíciles de ejecutar pero que le ha hecho muy bien y además un central no que no sí, es lo sí, habitual sí. Ahí está la pelota que tiene en su poder el Parla Escuela, se quiere dar la vuelta y lo hace, que bien lo ha hecho, que bien se ha marchado. Finalmente tuvo que llegar ahí el compañero del Carabanchel, lo hizo bien ahí Denis, pero llegó antes para cortar esa acción César. Y la pelota que va a ser otra vez a favor del, del Parla Escuela, minuto 20 de partido y vemos la repetición, lo que ha hecho el bueno de... De Alex ese recurso levantándosela en un espacio corto para poner el centro, pero al final no había nadie. La pelota que la recupera el para la escuela, Joque le agarran no, no no consigue abrir hacia la parte derecha. Ahí está Denis dentro del área, busca el disparo. Denis, ¿cómo llegó Sebas para cortar? Le reclaman mano, pero yo creo que no hay nada porque llega de rebote. Perfecto, Sebas al corte. Sí, yo creo que ha estado muy lento ahí. Denis ha tardado muchísimo en armar de disparo desde que hizo el primer control. Ha tardado tiempo en... En realizar ese disparo y luego, evidentemente, la jugada, lo que habláis, aunque haya dado en la mano, eh, el balón viene de, de un rebote de, Correcto. De, del corte con la pierna, por lo tanto, para mí nunca puede ser pitado como penalti. Saque de esquina, la va a poner el par la escuela, flanco derecho, ahí está el lanzamiento que va al área, mete ahí los puños Zou para despejar ese balón, se lo queda el par la escuela, apertura desde la parte derecha, puede llegar el centro de este lado, allá que va el punto de penalti, vuelve a saltar de cabeza... Para despegar el zaguero del Carabanchel, la quiere volver a poner desde ese lado. Allá que va la pelota, otra vez que vuelve a despejar el Carabanchel. Nuevo intento, otro más para el Parla Escuela. Ahí está Manu, el centro que va al área, la pelota que la consigue despejar el Parla Escuela. Otro más, avance: uno, dos, tres, cuatro, cinco, la va a poner al área otra vez. Ahí está el balón, estaba en posición incorrecta, pues hasta cinco intentos ha tenido el Parla Escuela. Para poner ese balón al área, pero muy correcto atrás el equipo del Carabanchel, despejando todo lo que le llegaba. Habla bien de ese, de ese posicionamiento defensivo a la hora de defender centros laterales, pero no habla bien de luego recoger esa segunda jugada del resto eso. del equipo, no estar bien eh, en la vigilancia ¿no? de, de los rivales, para que para Parla Escuela no haya cogido esas cuatro claro. o cinco ocasiones seguidas, y eso es algo que seguro que el Míster intentará corregir. ...recupera el balón en ataque... ...ahí está el Parla Escuela, Bullón... ...el Capi que se quiere dar la vuelta de espaldas al Marco... ...decide cambiar de orientación el juego... ...recibe ese balón Leo... ...consigue regresar a la parte derecha con la pelota Denis... ...ahí está Denis... ...con las espinilleras bajadas, eh, con las medias bajadas... ...ahí está Denis, se marcha Denis... ...jugando por la parte derecha, consigue conjugar bien el juego... ...ojo la llegada al centro... ...ponía el balón en Calle... ...la pelota que se marcha... ...qué daño está haciendo este chico... El dorsal número 19, Denis, por sí. este costado derecho. ¿eh? Sí, ya hemos dicho antes de Bullón, ¿no? por aquel lado que era un jugador habilidoso por, por la banda izquierda, pero ya hemos visto que no solo tiene banda izquierda para la escuela, que también puede atacar, de hecho ahora está un poquito más volcado el juego en este lado, momentos de, de partido que te indican que un jugador está con la bombillita ¿no? encendida, sí. pues ahora el, el equipo está buscando más a, a Denis que, que a Bullón en este caso. Denis, muy, muy Marco Llorente ¿eh? por ese lado derecho con las medias bajadas. Sí, además a mí me, a mí me recuerda a un jugador que hay en el, en el primer equipo y que además estuvo el otro día en sí. el Lunes Noche de Fútbol, a Dani López. Sí, Es, es un verdad. jugador muy Cierto. parecido en el movimiento, en la carrera, en cómo, cómo gana esos balones por banda derecha y en la habilidad que tiene, incluso la complexión, ¿no? Es, es similar. Pues por aquí hemos visto al técnico del primer equipo, a Popler, ¿eh? así que a lo mejor yo creo que, yo creo que ha venido a revisar a, también a los cadetes, también director de, deportivo de la escuela del Real Club Deportivo Carabanchel, así que qué le vamos a decir de los dos equipos. La pelota que va a llegar por ese lado derecho, intentando que vaya el balón al área, vuelve a despejar, incide mucho en los centros el par la escuela, recoge ese balón, llega por ese lado Rocha, ahí está Rocha tirándose el autopase, pone el balón al área, punto de penalti, bueno la chilena que intentaba ahí el futbolista... Del Parla Escuela despejando ese balón y otra vez que recoge la pelota del Parla Escuela haciendo mucho daño, no consigue desembarazarse del ataque del Parla Escuela al Carabanchel. Balón que va al medio, recupera otra vez el equipo carabanchelero intentando salir hacia arriba. Denis que se la queda. Ahí está Denis mandando el balón al medio. Otra vez el Parla Escuela que vuelve a mandar sobre el terreno de juego, Paco. Dominio absoluto del juego y porque lo que hablamos no solo con balón, sino luego rápidamente sin balón. La presión tan agresiva en que hacen campo rival, la situación de los jugadores en, en, en la segunda jugada, están ganando todas, se anticipan todas. Y ahora mismo Carabanchel está a merced del Parla si el, si el marcador no está a favor del Parla porque luego no está acertado en, lo, en los últimos metros. La pelota que la tiene Leo, que la pone al área nuevamente al balcón. Quiere despejar esa pelota el Real Club Deportivo Carabanchel. Se la queda nuevamente el equipo parleño jugando por la parte izquierda. Bullón con la pelota, manda ese balón hacia atrás. Pelota que circula Izan. Ahí está, tocando la pelota. Bullón mandando el balón para Saiz. Saiz la recoge y levanta la cabeza. Juega por este perfil diestro, intentando incidir el ataque por ese lado. El Parla Escuela sacando en largo, intentando jugar en directo el Carabanchel, intentando mandar a sus jugadores arriba para que no se aculen tanto en su propia área. Esa pelota que se marcha por línea de fondo y va a sacar de puerta el Parla Escuela. La va a poner en movimiento Rubén preparado para sacar, le daba indicaciones aquí en este costado, lo veíamos al técnico del Parla Escuela, a sus pupilos, ahí está, la va a sacar poniendo la pelota ya en movimiento, el Club Polo Deportivo Parla Escuela Fair Play mandándola arriba Rubén, despeja esa pelota, Sebas, se la quita de encima como puede el eh, Carabanchel, la pelota que la va a recoger Diego jugando para Zou, esférico para el portero asiático que la manda arriba directamente, salta de cabeza con todo y para despejar Torres pero venía de fuera de juego Denis y el balón que se le va a quedar otra vez el Real Club Deportivo Carabanchel. Y estamos hablando mucho de, de Bullón y de y Denis de en este caso y hemos hablado de Noé, pero también Manu, este jugador sí, interior sí, mediapunta punta, zurdo, está siendo muy muy importante también para su equipo, recibiendo, casi siempre tomando buenas decisiones y sobre todo también trabajando muy bien para el equipo en la recuperación que hemos hablado antes en la presión tras pérdida y hemos visto dos o tres jugadas donde rápidamente ha estado cerca de, de los rivales para recuperar la pelota lo que le cuesta al Carabanchel verdad Paco llegar arriba llegar arriba y se, se le baja la persiana ¿eh? sí. ha querido poner ese centro y no no encuentra el espacio el Carabanchel no es lo que hablamos y de momento lo mejor que le puede pasar al Carabanchel es el resultado porque al sí. final eh, por mucho que esté dominando la Escuela, no se está traduciendo quizá ni en ocasiones, ¿no? Porque tampoco ha habido ocasiones muy, muy claras de, de Parla Escuela. Solo la sensación de que están en área rival y que tiene peligro. Y al final en el fútbol mandan las áreas. ¿Quién sabe si el Carabanchel puede tener una y puede hacer ese gol? Que, que en este momento ahora mismo parece impensable, pero el fútbol tiene esto, ¿no? Apertura hacia la parte derecha, vuelve a percutir por ese lado el 19 contra el 47, está Denis, pone el, el balón al área, se pasea el balón, se lo va a quitar de encima. Alex, el balón que se marcha fuera y puede ser. Mira, yo estaba mirando datos y es que al Carabanchel se le da mejor jugar fuera de casa. Es cierto que ha jugado mejor fuera, o sea, ha jugado más partidos fuera. Ha vencido seis veces, pero en casa solo ha ganado cuatro. Puede ser eso también que se le vea más grande el campo o algo. <laughs> es posible, ¿no? Que, ¿Qué que, te voy a decir yo a ti, Paco? Que al final la mina, ¿no? <laughs> se le vea grande. Bueno, al final muchas veces no es todo, ¿no? Porque los datos al final indican eh, esas tendencias, ¿no? Pero no tiene nada que ver en el juego. A lo mejor no, no, no es algo que se pueda achacar a eso, sino simplemente pues eh, anecdótico, ¿no? Como dices tú, al final también ha tenido más posibilidades de ganar fuera porque ha jugado algún partido más. Pero sí que yo, lo que yo estoy viendo es que los jugadores de Carabanchel lo que necesitan es confianza con balón. No la están cogiendo, no están teniendo ni siquiera posibilidad de tenerla. Y, y eso le está permitiendo a Parla Escuela seguir y seguir y seguir. Y en alguna, pues evidentemente va a tener posibilidad. Balón que iba al área, lo recogía Manu, lo vuelve a poner, despeja nuevamente el Carabanchel. Quiere salir en carrera José Balón en largo, intenta llegar. Ahí se echa la carrera el Spring Llegó antes finalmente el guardameta Rubén. Media hora de partido, 30 minutos, quedan 10. Para llegar al 40, reglamentario del primer tiempo. Recuerda, en categoría cadete, 40 minutos cada parte. Y la pelota que la va a tener otra vez el Parla Escuela. Se marcha el balón en eh, saque de banda a favor del equipo del sur de Madrid. La va a poner sacando el Parla Escuela. Balón que va al medio. Noé, se da la vuelta. Noé Fernández jugando con Bullón, que se quiere llevar ese balón. Finalmente se pierde por el costado. Va a ser otra vez pelota a favor del par la escuela la va a poner desde ese lado Izan ahí está intentando jugar desde ese costado izquierdo tocando ya el par la escuela balón que va al medio que bien lo hace intentando marcharse el jugador del par la escuela Leo que recibe el balón que levanta la cabeza ve la llegada por este costado de Manu Manu que quiere entrar dentro del área le tapa a David sigue Manu que va fintando que va haciendo bicicletas el disparo qué golazo qué golazo qué golazo qué golazo qué golazo qué barbaridad gol ¡De Manu! Dos, tres pintas, bicicletas y golpeo. Puro FIFA R1 círculo directamente a la escuadra. Se adelanta el par la escuela. Golazo de Manu. Ya lo decías tú, Paco, que estaba haciendo un partidazo. Pero qué golazo acaba de hacer este chaval Manu para el par la escuela. 0-1. Sí, lo estábamos hablando, que al final... Todas estas situaciones eh, iban, iban dando la posibilidad de que el gol del Parlajuela llegara. Y Manu, en este caso. Estaba siendo muy, muy imprevisible para la defensa de, del Carabanchel. Estaba apareciendo por zonas interiores y también en esa esquina del área, donde ya es difícil, una vez que se ha metido en el área, meter la pierna. El jugador de Carabanchel tenía mucho miedo y, una vez que se ha perfilado hacia su pierna, el disparo ha sido tremendo. Es un golazo donde le ha colocado el balón y hace justicia a lo que estábamos viendo en el terreno de juego. Ojo, David, ahí está David, que se busca el espacio, corta la acción el par a la escuela, mejor en estos primeros compases del partido. Desde el cuerpo técnico le dicen. Eh, venga, venga, al equipo le dice al, al Carabanchel porque le está costando mucho frente al Parla Escuela. Ojo que roba esa pelota fácil. Denis, Denis que evita la tarascada. Sigue Denis, presionado Denis, mete el cuerpo. Esférico otra vez a, a favor del eh, Parla Escuela. De terminar así la primera parte, yo creo. Que el entrenador tiene que decirle algo a los chicos del Carabanchel porque les está costando un mundo este partido, ¿eh? Sí, a nivel anímico y a nivel futbolístico. También tienen que, que corregir ciertos, ciertos movimientos, ciertos conceptos, porque el, el Carabanchel está siendo superado prácticamente en todo por, por para la escuela. Y cuidado. Ojo, Bullón, que la intenta pinchar, se le ha marchado el balón, se la quiere llevar de Tacón. Intentaba llevarse la pelota, pero Ale eh, Pero Iker se hace más fuerte. Y consigue. La falta saca rápido el carabanchel, el árbitro dice que se tienen que esperar porque es cartulina amarilla para Bullón Paco. Sí, yo en este caso no estoy, no estoy de acuerdo con esta tarjeta amarilla, pero no por nada. Es que creo que el reglamento en, en, en este tipo de, de acciones... Es ataque prometedor, acción peligrosa o agarrón continuado. Yo en este caso, pues simplemente he visto un agarrón a 70 metros de la portería, donde no creo que haya ataque prometedor, donde tampoco he visto una acción peligrosa. Pero bueno, al final es el criterio del árbitro, hay que respetarlo. Pero en mi caso, yo no he visto una acción como para sacar tarjeta amarilla. La gente en el chat, vaya golazo, vaya golazo, normal, o sea, normal, es tremendo. Además, en eh, poco espacio. Ha ¿eh? intentado tirar una sí. un para bicicletas ahí, finalmente ha salido indemne frente a Sebas y, y ha sido la primera que, que no han puesto un centro, ¿no? Que estaban poniendo <laughs> muchos centros laterales. Yo además quería hablar algo sobre ese tema y es que para la escuela estaba incidiendo mucho en meter centros laterales por arriba y, y no ha rematado ninguno. Todos han sido bien defendidos por, por Carabanchel porque además. Tiene defensas con bastante altura, bastante corpulencia y jugadores que defienden muy bien el centro lateral. Yo creo que sería interesante que para la escuela esos centros también muchas veces lo buscaran por abajo, atacando ese primer palo, atacando esa zona de remate, segundo palo, segundo penal, o sea, zona de penalti. No sé, no repetir tantos centros laterales por arriba porque no estaba rematando ninguno, ¿no? Ha dicho, pues ya está me la juego yo, <laughs> ha dicho el bueno de Manu. Balón arriba, cortando la acción... El carabanchel esférico que se lo quiere quedar el equipo carabanchelero. Ahí está el balón que lo recuperó Calle. Intentando jugar hacia la parte izquierda, intentando llegar por ese lado. Rocha. Y la pelota que va a ser nuevamente a favor del... Par la escuela, vemos el gol aquí nuevamente, Paco. Es una maravilla lo que hace este chico. Sí, sí, es una delicia el, el golpeo. Corto. El golpea más. No le que, engaña. Además que Zou, eso, el portero, es, es un portero es bastante esperado, alto. Eh, sí. Y se la ha levantado, se la ha puesto por encima, ha hecho una comba el, el balón. Ha sido un golpeo maravilloso. Tremendo el golpeo y el golazo que ha realizado el bueno de Manu. Vamos a ver la pelota que la va a tener otra vez a, a su favor, el y Bueno, ya Manu. El, 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 lunes, el, 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 el lunes en el Instituto E. Sí, que sí. Lo haya visto, madre Desde mia. luego va a ir andando con tranquilidad, sabiendo que sus compañeros de momento ganan el partido. Ya han disfrutado de, de un gol tremendo. Balón que va arriba, intentando buscar el juego por ese lado. El carabanchel Izan que mete el cuerpo, lo hace bien. Va a ser nuevamente esférico a favor del equipo visitante. La va a poner en movimiento Rubén. quedan Menos de cinco minutos para llegar al 40 reglamentario. Más lo que añada el árbitro, que yo creo que salvo el gol, poquito tiempo se ha perdido. No creo que añada nada, sinceramente, porque no se ha perdido prácticamente tiempo. Si acaso lo que dices tú, pues un minuto de rigor, ¿no? Por, por, el, por el gol. Pero si pita en el minuto 40 tampoco pasaría sí. nada. Sacando ya de banda el par la escuela. Se la quiere llevar José. Ese balón que se marcha directamente fuera. Y la pelota que va a ser otra vez a favor del. Para la escuela y la va a poner del, desde el costado izquierdo, preparado para sacar. El balón que lo va a tener en su poder. El bueno de. De Rocha que le aplauden. Pues no sé si por ir a recoger el balón. O porque. Yo creo que aplauden a, bien a un, aficionado por un ahí, niño ¿no? pequeño Que ah, es el vale. que ha echado el balón Y la afición pues le ha felicitado por haber echado el balón. <laughs> Que bien se lo pasa a la gente también ¿eh? Por supuesto Ahí bien. está la pelota para el Carabanchel Balón que tiene Diego, levanta la cabeza Diego Tiene que frenarse ante las acometidas del jugador del... Para la escuela Que le quiere quitar el balón Fue persistente a Imanu Pero finalmente tienen que jugar hacia atrás para Zou Que la revienta, la manda arriba, David Dale, José. Vaya Llega David por ese lado, sí. que Kevin recorta a David, va hacia adentro, busca al centro. David al segundo palo, por ahí no hay nadie. ya José ahora sí. Pelota que la va a recoger en ese flanco Sergio. Para José, la recupera el Parla Escuela. Le dura muy poco el balón en el ataque al Carabanchel. Le cuesta mucho. Y el balón que va a ser otra vez a favor del Carabanchel. La perdió el Parla Escuela desde ese costado. La va a poner en movimiento, minuto 37 de partido Sacando ya de banda, recuperando el balón el Caravanche. El esférico que tiene Sergio, que decide jugar atrás para Diego Diego que levanta la cabeza, ve en este flanco izquierdo a Sebas Sebas, tocando en corto, balón por el medio Levanta la cabeza, balón arriba de Sergio Intentaba rematar de cabeza a José Pero era un balón muy complicado, la pelota que se marcha Saque de puerta a favor del Parla Escuela y decías tú antes ¿no? que bien se lo pasaba a la gente. Es que sí. hay que mandar un mensaje, ¿no? Y es que el objetivo número uno es ese. tiene que ser siempre venir a un campo de fútbol a disfrutar. Exacto. Gane tu equipo, no gane, se den bien las cosas o se den peor. Hay que venir a un campo de fútbol a disfrutar, a pasárselo bien y, y a respetar a, a todo el mundo. Sí, porque hemos visto en la última semana cosas que no nos gustan. Efectivamente, eso es. Y la verdad es que es muy bien que se lo pasen bien, que es importante tanto los que están dentro como los que están fuera. La pelota que se marcha fuera será saque de puerta. Muy bien, las ayudas, ¿eh? el Parrajuela, sí. lo estamos viendo. Cada vez que un jugador del Carabanchel recibe una posición que puede ser relativamente peligrosa, siempre hay una ayuda cerca, siempre hay un compañero dispuesto a ayudar. Y eso es lo que realmente está permitiendo al Parrajuela no conceder eh, prácticamente ninguna ocasión de bola al Carabanchel. Sacando de puerta, la pone en movimiento. Balón arriba de Rubén, intentaba saltar de cabeza Noé, se la quiere quedar. El Carabanchel Noé, no le estamos viendo mucho en ataque, pero es que está haciendo el trabajo sucio, ¿eh? que nadie quiere. Está buscando todas las disputas, está dando generar a, a los demás, a, a los jugadores de alrededor. Y en este caso, pues Manus está viendo beneficio también, que ha recibido más balones. O los jugadores de fuera, realmente como, como Noé tiene fijados ahí bien a, sí. a los centrales, que tienen que estar pendientes de él, está permitiendo que los jugadores de fuera puedan recibir más balones. Balón que va arriba, intenta bajar esa pelota. Izan, se la queda nuevamente el par a la escuela, despejando ese balón. Torres Fijate, para que del el trabajo. El último, fíjate el trabajo. Otra vez de Noé. Intentaba llevarse ese balón por ese costado. El Carabanchel que puede tener la última de esta primera parte. Va a ser Sebas. Un minuto más, añade el árbitro, ha dicho. Yo creo que por la atención que ha requerido quizá el jugador del Parla Escuela. Se la ha jugado ahí, Diego, ¿eh? Sangre fría la que ha tenido ahí, Paco. Sí, porque era acción de vida o muerte. <laughs> si la llega a recuperar Noé, se quedaba solo contra el portero. Sergio que mete un buen pase al hueco. Llega por ese lado David. Ahí está David. Quiere marcharse. De Saiz, no lo consigue. Perfecto. El defensor. Gran pase de primeras. Que recibe Noé, que se la quiere llevar. Llegó antes Sergio. Bien. Perfecto para. Cortar el balón, le echó enseguida al cuerpo de manera legal para afanarle el esférico, jugando un corto, recibe. Alex mandando un balón en largo al Carabanchel, esa pelota que se la va a quedar sin problemas. Rubén está intentando incidir mucho, está un poco obsesionado, ¿no? El Carabanchel en ese sí, juego Sí, porque además el juego directo tiene que tener un poquito más de dirección y al final esos balones frontales son muy sencillos, tanto para el portero como para la defensa. Yo siempre abogo, ¿no? Porque el juego directo, si va en diagonal, siempre es más difícil de, de defender. Porque puede haber una prolongación hacia afuera, puede caer una segunda jugada hacia adelante. Pero es verdad que para un defensa o para un portero, todo balón llovido de forma frontal es mucho más fácil de defender. Despeja Azú hacia arriba. David, que le era muy complicado bajar ese balón. Lo intenta, llega antes Leo. Y aquí, si no lo permite el árbitro, quizá vaya a morir. La primera parte estamos ya en el tiempo cumplido, en el minuto de añadido que ha señalado el señor Miguel Flores Flores. La pone arriba, despeja Torres, la quiere bajar el Parla Escuela. Finalmente el árbitro que señala el final de la primera parte. El Parla Escuela que vence por 0 a 1 con ese golazo de Manu. Nos marchamos al tiempo de descanso. Mejor hay que decirlo Paco a los puntos y a los tantos el Parla Escuela, míster. Sí, sí, el resultado diría incluso corto, para lo que hemos visto no por ocasiones, sino por dominio de, del juego, prácticamente en todas las fases del juego ha estado mejor el, el par la Escuela y si no fuera por las buenas acciones defensivas en esos innumerables centros laterales que, que ha realizado el Parla Escuela, podríamos hablar de un marcador más amplio, así que de momento justo vencedor el Parla Escuela. Veíamos ahí en la repetición el golazo de Manu, con el que de momento se marcha Tendría los tres puntos ahora mismo el Parla Escuela. De momento, tiempo de descanso. Enseguida, aquí regresamos en el canal oficial de la Real Federación de Fútbol de Madrid, en RFFM Play, con la segunda parte de este partido perteneciente a la jornada 23. División de honor cadete masculina, Grupo 2, entre el Carabanchel y el Parla Escuela, que al descanso marcha 0-1. Hasta ahora. <laughs> En nuestra búsqueda por conocer a los eh, clubes adscritos a la Real eh, Federación Madrileña de Fútbol, hoy nos hemos venido hasta Parla para conocer quizás a uno de los eh, clubes más eh, jóvenes de la categoría porque viene de, de una fusión. Estamos hablando y vamos a conocer al club polideportivo Parla Escuela Fair Play. Presidente, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, Hero. Eh, decía yo en la presentación de que es un club quizás de los más jovencitos, de casi un recién nacido, porque viene, viene de una fusión, ¿no? Bueno, eh, tanto como recién nacido en la Escuela de Fútbol de Parla. Eh, lleva ya 32 años sí. de historia y bueno pues este año nos hemos fusionado con el club deportivo fair play y bueno nos hemos convertido el número de fichas en el quinto club más grande de la comunidad de madrid y el número de equipos el sexto club lo cual para un municipio como parla pues creo que es bastante importante nosotros somos un club que bueno pues tenemos un apellido que es escuela Parla es un municipio con más de 100.000 habitantes que no tiene un equipo de fútbol semiprofesional o profesional y pensamos que la manera de intentar ese proyecto era uniendo fuerzas, creciendo desde la base, acometer lo que, lo que es realmente nuestro proyecto, lo que hemos hablado con el ayuntamiento que nos está apoyando la verdad es que, que en todo momento, intentar dar el salto a hacer en Parla también un equipo que, que esté en fútbol profesional. Antes teníamos un apellido, ahora tenemos dos, que es escuela y fair play. Entonces eso no nos obliga, nos condiciona en, en todo nuestro trabajo y desde luego no perdemos la referencia. El club empezó bueno, jugando sus partidos con un equipo cadete en el Polideportivo de Parla. Que ya como campo, como tal, no existe, y luego más tarde nos desplazamos al, al final del, del municipio en un campo que se llama el Patinódromo, porque alrededor había una pista de patines. Y bueno, pues sí, además que ahora claro, que dice que ha llovido cuando llovía se inundaba, teníamos que achicar agua ahí entre todos. Sí, la verdad es que hemos pasado de todo, de todo. Hemos visto también algunas fotos de jugadores que han llegado al mundo profesional. Actualmente, el más reciente, Tomás Pina. Que bueno ha pasado por Villarreal, por Mallorca, está en Alavés. Eh, tenemos a Sergio Jiménez también jugando en Almería. Hace poco estaba en el Barça B. Un poco más como referente tenemos a Javier Camuñas, que es el presidente de honor del club, que además tenemos un campo y detrás que lleva sí, su nombre y José Ignacio Zainos, que jugó en el Atlético de Madrid. Muchas gracias presidente. A vosotros muchas gracias. Bueno, mucho niño por aquí, no, no sé en cuántos podemos eh, resumir el número de equipos y el número de, de chavales. Pues mira, ahora mismo contamos con 48 equipos eh, y con unos 760 chavales total. Este año hemos crecido bastante después de la pandemia, que andábamos, no llegábamos a 500, nos fusionamos con el FP y Parla y entre los dos clubes hemos conseguido meter unos 760 niños más o menos... ...la estructura que tenemos de, a nivel de fútbol base... Eh, ...lo estamos intentando eh, plasmar en el primer equipo... ...de hecho esta temporada contamos con 10 o 12 jugadores... ...canteranos nuestros que han salido aquí de la cantera... ...y nuestra idea es eh, intentar llegar a... a ...digamos a, al fútbol nacional, a la tercera división... ...tenemos una estructura bastante grande a nivel de fútbol base... ...y queremos hacerlo y plasmarlo... En el primer equipo. Y nuestra idea es que en, en un periodo no muy largo de tiempo, pues la mayoría de los jugadores sean de aquí, de la cantera. O bien que estén ahora, o bien que han salido a, a cantera de fútbol profesional, que vuelven con nosotros, como es el caso de algunos. Tenemos otro campo en Diestefano, porque, claro, indudablemente no tenemos prácticamente espacio. Como puedes ver, están distribuidos solamente espacios de 45 minutos y nos es imposible.

Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se lidia con esta, con esta chavalería? Pues mira, como ves aquí, los apoyamos como vamos pudiendo, pero bueno, bastante bien. ¿Es más fácil trabajar con ellos o con la, con, ya con juveniles con, o con seniors? Yo creo que es más fácil trabajar con categorías más, más altas, con cadetes, juveniles, sería más fácil, pero bueno, es verdad que la recompensa de los pequeños no te la da a los grandes. Nosotros la metodología que tenemos siempre es intentar sacar el balón jugado, que los niños, aparte que los niños se diviertan y luego ya las categorías un poquito más altas, pues que al final que compitan, al final eh, no, no basamos en el resultado pero que sigue la competición. Les, les ayude a ir progresando en el juego. Al final, nosotros aquí en Parla entrenamos 45 minutos por categoría, tenemos que apañar otros 15 minutillos fuera, haciendo un trabajo compensatorio y eso. Y aunque tenemos eh, dos campos prácticamente para nosotros, al final se nos queda pequeño con los 40 y pico equipos que tenemos en la, en la Federación Madrileña. ¿Qué tal? Regresamos aquí de nuevo al canal oficial de la Real Federación de Fútbol de Madrid, aquí en RFFM Play, en directo desde, el, desde La Mina, uno de los campos más míticos de la Comunidad de Madrid, con este partido perteneciente a la jornada 23 de División de Honor Cadete Grupo 2 entre el Real Club Deportivo Carabanchel y el Club Polideportivo Parla Escuela Fair Play B, el filial del conjunto parleño. Al descanso el partido se marchó 0-1 con ese golazo de Manu, que eh, lo decíamos en la primera parte, mucho mejor el Parla Escuela y que tendrá que revertir y mucho el partido del Carbanchel si quiere sacar algo positivo, Paco. Sí, vamos a ver cómo, cómo le sienta el paso por, por vestuario, la charla del míster... seguro que van a reorganizar, a, a cambiar cosas. Y seguro que Carabanchel pues intentará igualar ¿no? el partido porque a, a día de hoy en este momento el, el resultado marca lo que ha sido la, la primera parte muy superior el Parlajuela y vemos ya que el Parlajuela sigue con hambre y, y sigue presionando arriba. Con la pelota, el eh, Carabanchel jugando en el medio. Esférico que detiene en su poder Diego. Creo que sin cambios ninguno de los dos equipos. Siguen todavía los mismos. Balón en largo. Intentaba buscar de manera directa el juego Que es lo que decimos que en la primera parte Quizá ha abusado un poco de eso el Carabanchel O eso, o, o que lo ha hecho tan bien el Parla Escuela atrás Que le ha imposibilitado jugar de otra manera al Carabanchel Sí, se juntan las dos cosas Que, que para la Escuela en este caso le ha obligado ¿no? a golpear sí. mucho Y que ellos eh, realmente era el único recurso que tenían Lo que pasa que, es lo que hablamos Lo han buscado mucho de manera frontal Y no les ha permitido prácticamente coger ninguna, ninguna jugada Para poder atacar Balón que va a recuperar sin problemas. La tiene Zou con el balón el guardameta. Esferico en corto. Recibe ese balón Sergio, un jugador que hemos visto en varias posiciones porque le hemos visto atrás, luego le hemos visto tirado en este costado, en este costado derecho. Ahora un poco más dirigiendo como de pivote, como de libero. Sí, yo creo que es que Todo está con... poniendo línea de tres ahora mismo el, el Carabanchel atrás. Parece que han cambiado un poco el sistema o no sabemos si es que se mete ahí. Eh, en la salida solo de balón, aunque ahora parece que sí que avanza su, su posición y quiere realizar esa salida ¿no? con, con tres jugadores de balón, pero está acabando igual, que es otra vez en un, en un desplazamiento en largo que no, no ha acabado en nada. Pues mira, sí ha habido un cambio en el récord deportivo Carabanchel, lo vemos ahí con el dorsal número 20, Hugo Benavente ha entrado en el terreno de juego, así que solo un cambio ha hecho el Carabanchel y vamos a Sebas, que ahora empieza en el carril derecho, le dan la espalda, Albuno de Hugo Benavente, la quiere robar el par la escuela, se la quiere llevar Manu, toca finalmente y recupera. Otro que ha entrado también en esta segunda parte, Hugo Cabrera con el 10 a la espalda. Y el esférico que tiene en su poder el Carabanchel, los Hugos, han entrado en el terreno de juego en el Real Deportivo Carabanchel y se han marchado. César con el 14 y el que tampoco veo, creo que es con el dorsal 17, creo que no lo veo, creo que es José. Así que son los dos cambios que ha realizado. No, a José sí lo veo, allí tirado en el costado izquierdo. No sé si sí que era el dorsal 2. Así que sí, es son los, los cambios que ha hecho el técnico. Realmente si había un equipo que, que no es que estuviera obligado, pero que invitaba más a, a realizar algún algún cambio era evidentemente Carabanchel porque tenía que realizar correcciones. Vemos ahí los cambios que ha realizado el técnico del Carabanchel, era Luis Jiménez. El que hizo los cambios, se la lleva bullón. Ante Sebas, a este Bullón, jugando en cortito, recibe ese balón Rocha, quería mandar esa pelota al área, 40 minutos cada parte. Recuerden, categoría cadete, balón nuevamente a favor del equipo que viste de rosa, con su segunda indumentaria, robó esa pelota a Hugo Benavente, jugando con Sebas, mandándola arriba directamente, la quiere cortar nuevamente el par la escuela, quiere quitarse, zafarse de esos achiques que realiza... El para la Escuela quiere quitarse ese miedo el Carabanchel, vemos ahí que le decíamos, decíamos escuchamos al entrenador, va a chocar ahí, va a chocar ahí para llevarse ese balón, pero en el buen sentido, ¿no? Sí, en... sí, claro, claro, porque, porque hay que chocar, hay que in incomodar no al rival, muchas veces está el jugador solo pendiente del balón y antes de eso tiene que ganarse la posición, tiene que gestionarse ese espacio y eso solo se hace con, los, con el cuerpo, con los brazos, con el hombro, con la cadera y es un deporte en el que hay que contactar mucho con el rival. Con el balón Leo mandándolo arriba directamente, corta ese esférico Alex, quiere cortar ese balón, calle, se lo queda nuevamente Hugo Benavente jugando para este costado derecho, el balón en largo que quiere meter Juan intentando llegar por ese lado el Carabanchel, la pelota que va a recuperar el Parla Escuela, la tónica, parece Mister que sigue como en el primer tiempo y el Parla Escuela tiene más el balón y el Carabanchel que le cuesta llegar más arriba. Sí, de momento sí, es verdad que parece que ha dado un puntito, un paso de, en, en la agresividad. De... Carabanchel en, en los duelos que parece que está más cerca de, de ¿Sí? poder ganarlos pero es cierto que a nivel organizativo ¿no? de lo que es el juego parece que sigue mejor plantado el, el Parla Escuela y que sigue cogiendo esas segundas jugadas, teniendo más balón como en este caso Ojo la pelota al hueco para que llegara a Manu lo vio claro el jugador Noé finalmente cortó la acción el Carabanchel y la pelota que la recupera otra vez el Parla Escuela Noé jugando atrás, balón en largo de calle intentando que llegue por ese lado Denis, finalmente se marchó fuera Denis también otro jugador que nos ha dejado muy buenas sensaciones, hemos hablado también sobre todo de Manu, pero Denis también por ese costado derecho ha jugado muy bien la primera parte, Paco Si sí, es que es indicativo al final que, que hemos destacado que prácticamente todos los jugadores de ataque de, de Parla Escuela durante un tramo del partido han sido importantes para el equipo hablábamos de, de Bullón en el inicio del partido, luego hemos hablado de Denis, luego de Manu incluso de Noé en ese trabajo entonces al final cuando los cuatro jugadores de ataque del Parla Escuela han estado bien, pues lo lógico es que el Parla Escuela ha atacado más, ha jugado mejor y en este caso pues ha hecho más ocasiones y más situaciones de peligro que el Carabanchel. La pelota que la tiene nuevamente en su poder, el Cara, ahí está mandando ese balón en largo, corta la acción nuevamente el Parla Escuela, quiere salir al ataque, está en posición incorrecta, sí. adelantado, Noé, y ya sabes que puedes dejar cualquier comentario, cualquier cosa que veas, cualquier tecnicismo. Siempre relacionado con el partido, en la caja de comentarios, en el chat que ofrece en directo este partido a través del canal RFM Play de la Real Federación de Fútbol de Madrid y estábamos, estaba viendo yo también aquí en el chat que eh, piden que, que es muy difícil ¿no? jugar con solo un referente arriba, no sé cómo lo ves tú Paco, si necesita un acompañante arriba, eh, Nico Marín, por ejemplo. Bueno, pues, es una forma de verlo. Si vas a jugar directo, evidentemente, pues tienes que cargar mucho más esa, esa zona de segunda jugada, esa zona de caída de posibles balones que puedan caer. Pero también es cierto que muchas veces nos centramos en que atacar más con más jugadores sí. y no por poner más jugadores arriba Exacto. van a llegar mejores balones. Yo creo que al final lo que tienen que ver Carabancheles es de qué forma puedo trasladar el balón mejor a, a los atacantes y quizá a lo mejor en esa segunda línea el meter más jugadores para poder recoger esas segundas jugadas, para tener algún jugador intermedio donde poder saltar alguna línea de presión del, del par la escuela, que es lo que realmente yo creo que le está faltando a, al equipo de, de casa. Llegó Bullón y puso ese centro al segundo palo. Manu que la baja, Manu que toca de cabeza. Denis llegó antes finalmente Sergio para cortar la acción. Tuvo que anticiparse ahí con todo, cuando es el tipo, el jugador del Carabanchel, ojo que saca rápido, quiere despillar desprevenido el Carabanchel del la Escuela y aguantes, calle, calle también está haciendo un partidazo, el dorsal número 6, el pivote del Parla de Escuela cortando todo, sacando la escoba a barrer y a quitar juego y a destruir, pero luego distribuye muy bien este chico. Sí, sí, pasa que es ese es trabajo menos vistoso, ¿no? Que no, que no sale tanto en, en las repeticiones. Pero sí que es verdad que es un jugador muy importante para su equipo y en ese trabajo que está haciendo el Parla Escuela de, de presión alta de recuperar los balones. ¡Ojo! ¡Ojo a la pérdida! La tiene el Parla Escuela dentro del área. Zou. Llegó antes ahí. Finalmente. Quiere sacar rápido. Zou. La manda arriba directamente. Saque potente. Quiere aprovechar el bote. Nico Marín se la queda en el medio. Es Hugo que mete un pase por arriba para que llegue José. Finalmente, la pelota que muere mansamente entre los guantes de Rubén. Hablábamos de la seriedad y el compromiso que está teniendo en el medio de campo un futbolista como Calle. Sí, sí, sí. Es un equipo para la escuela que, que trabaja mucho esa presión tras pérdida. Y tener un jugador como Calle que, que es capaz de presionar hacia adelante y de recoger tantos balones es importantísimo. Pelota por el costado izquierdo. Quiere llegar por ese lado. Nuevamente el para la escuela jugando en el perfil izquierdo es Bullón al que le encierran dos jugadores de camiseta blanca y negra. Bullón que la manda hacia la parte derecha. Por ahí aparece la figura de Leo. Levanta la cabeza en corto. Que bien se lo ha llevado Manu ese, ese Denis. Ese balón la pone Denis. Ese balón. Al segundo palo. No sé, sé No sé yo. Paco, sí, Denis ha querido hacer eso, pero vaya jugadas ha hecho el solo. ¿eh? Sí, yo creo que ha sido un control fallido <laughs> y que le ha salido como casi un autopase, pero ya hemos visto la primera parte que es un jugador con mucha energía por fuera, con buen desborde y, sobre todo, mucha implicación con el equipo. Ahí hemos visto la falta de entendimiento entre Zou y Alex, la perdió fácil el Carabanchel. Y otra vez centro lateral. Por sí. arriba que no remata, para la escuela. sigo siendo muy pesado y muy insistente, Yo, mis <laughs> equipos, mis, mis jugadores me acaban llamando muy pesado, pero es verdad que en el fútbol se marcan muchos más goles por abajo, en centros laterales rasos, que grandes rematadores en el fútbol hay, pero… ¡Ojo uh, el centro y el absoluto. golazo! ¡Gol, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué jugadón de Bullón! Justo lo decía Paco del Sar, si es que… Por algo es comentarista en esta casa, Paco, del saz Ese centro por el costado izquierdo, templado, casi raso, del Carabanchel, jugado en el quecho Bullón. Y finalmente el remate creo que ha sido de Denis, que hace el 0-2, mister. Sí si es que lo decías, por eso eres comentarista aquí, Paco. No, es que es, a ver, es mucho más ¿Cómo? difícil defender, o sea, no es una cuestión de saber más o menos. Es Para mí es más difícil de defender... Una jugada donde el centro es o raso o a media altura, donde el defensa tiene mucha más dificultad para, para despejar. Y en este caso, el atacante Denis tiene mucha más superficie de contacto en el, en el posible remate, como ha hecho en este caso en el, en el gol. Denis, que se lo merecía, que está haciendo también un partido. Sí, sí, por supuesto eh, pero que la jugada de Bullón ha sido muy buena y el remate de Denis. ...apareciendo justo, atacando esa zona de remate segundo palo... ...pero un balón más fácil para rematar... ...que le viene a una zona donde puede rematar con el pie... Con, ...con la rodilla, con cualquier superficie... Sí. ...y al final es más difícil de, de defender... Para, ...para cualquier jugador en, en el Carabanchel. Lo que son las dinámicas, ¿eh, Paco... Eh, ...el Parla Escuela... ...cinco partidos seguidos sin ganar... ...cuatro derrotas y un empate... ...el Carabanchel que llevaba... ...dos victorias y un empate los últimos tres partidos... ...y el que está ganando es el Parla Escuela... ...y ojo que quiero más... Llega Bullón, se echa la carrera, llega Sebas para ayudar Bullón dentro del área, pone el centro, envenenándose, finalmente se marcha fuera, lo puso con la izquierda, su pierna no tan buena, se marchó fuera y es lo que decíamos, las dinámicas, los partidos. Sí, Sorpresas. sí, es que no sirven, o sea, no, no, no te van a garantizar nada. Siempre hablo de que las dinámicas lo único que hacen es que te hacen afrontar el partido con más o menos confianza cuando pita el árbitro. Nada sí. más. Pero a partir de ahí, el desarrollo del partido, cómo, cómo hayas trabajado durante la semana, cómo prepares el partido y sobre todo cómo te impongas al rival. Y evidentemente hoy la Juela se ha impuesto, al menos hasta ahora, en casi todo al Carabanchel. Y esta jugada de bullón, perdona, que, que, que esta jugada de bullón se ha precipitado. Porque yo creo que tenía posibilidad de, de meterse en el área en ese uno contra uno y ha intentado poner un centro con su pierna menor dominante. Tiene que atreverse más bullón a, a meterse en el área y encarar. Se la quiere llevar el carabanchel. Ahí estaba intentando pelear en ese balón Hugo Cabrera. El balón de calle que se la quita encima, la manda arriba directamente. Aparece la figura de Sergio para cortar ese balón. Sergio que se asoma, busca el pase, no lo encuentra. La vuelve a cortar el par la escuela. La dura muy poco el balón al conjunto de los carabancheles despejando esa pelota. Se marcha fuera Esférico que se va. Y ahí tenemos la repe. Ahora sí, el centro. Y como aparece en el segundo palo la figura de Denis. Para rematar con la plancha ese balón. Y va a hacer dos cambios el Carabanchel. Dos jugadores que entran más al terreno de juego. Van a entrar Benítez. Y con el dorsal número 7, Raúl. Que entran en el terreno de juego. Más cambios que tiene que hacer Luis Jiménez. Porque el partido se le escapa. Queda menos de media hora. Y el Carabanchel. Que está a dos goles de distancia. Y el Parla Escuela. Que parece que controla bastante el partido. Van a entrar también dos jugadores en el Parla Escuela. Son Dani y Camacho. ...los que van a ingresar en el terreno de juego... ...y la pelota que va a ser otra vez a favor de... ...el Carabanchel para la Escuela... ...finalmente a favor del Parla Escuela... ...y ahora sí los dos cambios que realiza... ...el equipo parleño lo va a poner... ...desde este lado... ...el Parla Escuela... ...se marcha el capitán... ...gran partido que ha realizado Bullón... ...y también se marcha a Denis... ...pues muy confiado tiene que estar... ...el técnico del Parla Escuela... ...para quitar a Bullón y a Denis que han hecho un pedazo de partido y que entren dos chicos como Raúl, como Camacho y Dani, a los que le da esta confianza. Yo creo que realmente, más que una cuestión de, de que esté confiado el míster, es una cuestión de, de darle aire fresco, ¿no? Al final, Denis y Bullón han sido dos jugadores que no han parado físicamente, han hecho un desgaste tremendo por fuera, tanto con balón como sin balón en la presión tras pérdida, y yo creo que lo que quiere el míster es pues tener pierna freja no para seguir percutiendo por fuera y para que en lo defensivo el equipo no se caiga en esa presión tras pérdida. El balón que se lo quiere llevar precisamente Raúl, jugando con eh, su compañero Benítez. Corta a Raúl, le dicen, "Venga, Raúl", le, le anima a la gente desde la grada, señala falta Flores, Flores al jugador del Parla Escuela, Torres. A favor del eh, conjunto parleño la va a poner desde ese costado. Preparado para sacar. El esférico y tú, Paco, conoces muy bien de sobra al par la Escuela, ¿verdad? Sí, la verdad que he tenido la, la suerte. Uy, cuidado del control. He tenido la suerte y el, y el placer ¿no? de, de haber pertenecido a, al club durante dos años prácticamente, en dos temporadas. Y, y nada, muy, muy contento de, de seguir teniendo amigos allí, del tiempo que, que pasé, donde lo disfrutamos mucho. Conseguimos un ascenso y una liga en primera regional. Luego, el siguiente año en preferente, peleamos por el, por el ascenso a, a tercera hasta la última jornada. Así que solo guardo, guardo muy buenos recuerdos. Y sobre todo, es un club que trabaja muy bien. Es un club que tiene una estructura de trabajo muy buena y que se ve reflejada en todos los equipos de, de cantera que tiene en todas las categorías. Estamos hablando de que el primer equipo está en la Superliga Cadete y que este equipo está plantando batalla en, el, en la parte media de la tabla en esta división de honor. Cadete un, eh, para la escuela que está venciendo al Real Club Deportivo Carabanchel. Y yo te pregunto, ¿cuál te parecía más amplio el estadio, la mina o, o las Américas? Es que las Américas con la pista de atletismo pare, parece decir, más grande. ¿eh? Como amplio, es más amplio las Américas y el terreno de juego, bueno, por ahí tampoco dista mucho de, de, la, de las medidas. Un poquito más quizá las Américas, pero lo que es el, el estadio de las Américas es, es enorme y como dices tú además con esa pista de atletismo se hace más grande todavía. Allí estuvimos una vez en un Parla Escuela Arganda, aquí también en el RFM Play, que venció el Parla Escuela 5 a 0 a la Arganda. Una Arganda que lo decimos que lo entrena eh, Adrián Sotelo Popler, que lo tendremos en breve por aquí también. Y ojo, porque vemos ahí que discuten los dos jugadores del Parla Escuela y del Carabanchel. Creo que ha sacado tres amarillas, ¿eh? Y ojo, porque dos, se están calentando dos. los dos jugadores. Está hablando calle con. Con Sergio, creo que ha mostrado amarilla a Manu, ese Diego el otro, Diego el 5. Y a Manu, sí. Y a Manu, y no sé si también Calle por ahí, que pasaba por ahí. Yo creo que no. Es que, he visto otra, es que he visto una rápido, luego otra y luego otra, creo. No sé, no me da la sensación, pero sí que es verdad que bueno esto es lo que hay que evitar, ¿no? ese tipo de, de enganchones que no, no está, a, que no llevan a ningún lado, eh, que sigan jugando, que, que sigan compitiendo, que lo están haciendo muy bien. Y olvidarse de, de, de este tipo de, de, de enganchones y enfrentamientos que no, no les va a reportar nada positivo a, a ninguno de los dos, al Carabanchel, porque esto interrumpe el juego y seguramente no le permita acercarse en el marcador y al Parlajuela, porque en este caso podía haber perdido por una expulsión a un jugador como Manu, quedarse con un jugador menos y recibir una sanción para la siguiente jornada. Pelota que tiene calle, le mete el pase al hueco, la corta a Diego, Diego que levanta la cabeza, juega en corto, balón en largo. Ahí no consigue llegar Dani. Llega antes finalmente Sergio que se da la vuelta. Juega en corto con Alex. Alex que levanta la cabeza. Busca a alguien en, de manera directa intentando llegar a ese balón hacia, hacia Hugo hacia Hugo Cabrera. Hablábamos del primer equipo que aquí en la mina en los últimos minutos eh, era muy peligroso. No sé yo si el cadete podrá hacer lo mismo, obrar lo mismo. Que el primer equipo, pero las sensaciones distan mucho de eso ¿eh? Sí, ahora mismo no, no da la sensación No, no, no se ve ¿no? Una, una puerta a la posibilidad De que Carabanchel pueda, pueda remontar el partido O siquiera si hacer daño Pero bueno, en el fútbol creo que ya las hemos visto de todos los colores Como para sí. atrevernos a, a vaticinar algo y hablaba antes del la, de la, de la enganchón de las tarjetas Y he dicho lo que, que no trae nada positivo Incluso dentro del propio partido Ahora dos jugadores, en este caso Manu Y, y el central de, de Diego. Carabanchel, Diego No tienen ya las mismas posibilidades De hacer una falta, de ir con la misma agresividad Porque ya están limitados por esa tarjeta Para, para poder ir al máximo ¡Ojo ese remate! Que se marcha fuera La que ha tenido el Carabanchel Para acercarse en el marcador Ese balón al segundo palo que remataba el futbolista del Carabanchel a punto de llegar por ahí creo que también era era Hugo a rematar de cabeza era José el que remató con el interior y otro compañero quiso conectar de cabeza pues Chico. la ha tenido el Carabanchel creo que es la más peligrosa no. a lo largo del partido y ojo que quiere responder Uy, cuidado ahí se ha roto se ha roto se ha roto aunque sigue eh. cuidado ahí que sigue no no, no no puede no puede no puede qué no pena es, eh. eso no es una es. rotura de fibras ¿eh? Puede ser rotura o puede oh, ser una tío. contractura que ha notado el, el primer pinchazo que se suele notar ahí en esa zona. En cualquier caso, no va a poder seguir jugando. Es que dan un miedo esos balones cuando echa la carrera y nota ahí el Sí, petanazo. se frena, van, van como los pobrecitos dando pasitos muy cortos porque no quieren, no, no pueden, no es que no quieran, sí. es que no pueden seguir corriendo. Y hablamos de la jugada de balón parado, pues es una situación del juego donde todo se iguala, donde da igual la, la dinámica que lleves del partido, que, que, que ahí… Todo puede pasar, ¿no? Ya ha estado a punto de y estoy seguro que si llega a entrar ese gol a nivel anímico al Carabanchel le hubiera cambiado la cara. Sí, porque además eh, a balón parado cuando le estaba costando mucho más llegar, un balón quizá habría sido, sobre todo de oxígeno. va a entrar Joel y se va a marchar el jugador del par de la Escuela. Esperemos que no queda nada, pero yo lo de rotura enseguida. Sí, como lo no, asemejo es, ya, de es, verlo. Es lógico, es lógico que lo puedas asociar a una rotura. Yo he tenido en el año, o sea, este, perdón, en esta jornada pasada, un jugador, eh, antes de, del parón, que tuvo una situación muy similar, todos pensábamos que, que se había roto, y era simplemente una distensión, ya se conoce bien, él notó ahí un pequeño pinchacito y se paró rápidamente y al final no, no se llegó a producir la rotura como tal. Como para arriesgar ahora, eh. Paco, esto, con esto que queda de temporada. No, 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 no se puede. Y que muchas veces el, va a depender también del conocimiento de, sí. del propio cuerpo de los jugadores. Siempre, o se suele decir siempre, antes de una rotura, suele haber un pequeño aviso que te da la, la, la fibra y hay un pinchacín y los jugadores muchas veces quieren… La va a poner en cortito, sacándose balón mano jugando en corto. Raúl que se perfila, quiere era Raúl, se da la vuelta. Era finalmente el jugador Camacho, Raúl es el del garabanchel, ahí está ahora sí Camacho, Camacho con la pelota, Camacho que la pisa, levanta la cabeza, la pone Camacho, ¡Oh, ¡el balón! Finalmente eso que marcha, el palo, Izan la ha tenido, se le iba escapando el balón a medida que quería acercarse al sí, le iba escapando y la pelota que ha, finalmente se ha estrellado en el palo, pero qué gran balón ha puesto Camacho, dificilísimo. Sí. Es ese típico portero. balón entre portero y defensa que cae justo por delante del portero y lo ha atacado bien en este caso. Ethan. Lo que pasa es que no ha llegado a, a conectar bien, solo la ha podido rozar y ya está a punto de, de meterse en la portería del Carabanchel, lo que hubiera sido ya prácticamente el cierre de, del partido. Con la pelota el Carabanchel jugando hacia atrás. Esférico que tiene en su poder. Pelota para el equipo Carabanchelero. Ahí está, quiere sacar ese balón. Presionado Sergio, le encimaba Joel. Lo vio claro el árbitro, eso es falta. Balón parado a favor del Real Club Deportivo Carabanchel. El equipo de la mina sacando ya ese balón, jugando por el perfil izquierdo. Allá que va Diego, que se suma al ataque, sale de la cueva. Sigue Diego, la va pisando. Diego dentro del área, se lleva Diego la pelota. Diego sigue dentro del área, que pone el centro. El balón que se queda ahí muerto finalmente. No cuso, consiguió conectar con esa pelota. Diego, que hizo el esfuerzo de llegar hasta arriba por ese centro, finalmente no ha concretarlo nadie. Y ahora quiere responder el par a la escuela. Allá que va Camacho. Camacho que hace el esfuerzo. Llegó antes Zou. Atrapa la pelota. Qué buena jugada en solitario de Diego. Pero le recrimina el entrenador al jugador eh, Hugo Benavente que fuera por la pelota. Pero es que no sé si quiso conectar con el pie o con la cabeza. Y se quedó eh, finalmente en media docena de una y en seis de otra. Sí, no, no, no tuvo esa confianza como para atacarla del todo. Se le quedó un, el balón ahí en una posición que no, que no estaba muy claro con qué poder rematarlo, pero sí que es verdad que le faltó convicción, ¿no, el jugador? Porque muchas veces es mejor darle con todo, con lo que puedas, con el pecho, con la espalda. <laughs> y en este caso, pues el estado de ánimo del Carabanchel, que no es muy alto, pues da lugar a estas jugadas. La pierde fácil ahí el Carabanchel, aunque se la queda nuevamente el equipo blanquinegro, peluro, ah, quiere avanzar. Peluro. Ojo, la perdida del Carabanchel. Quiere salir al ataque. Cuidado con esta acción. Calle que ve a su compañero. Ocasión de peligro. Camacho que recorta hacia adentro. Camacho dentro del área. ¡Fuera! Uh -huh. Goles que se cantan, Mister. <laughs> decía, pues, pues de milagro. Decía golazo porque me había gustado mucho la jugada y por el Tremendo. último recorte que lo ha he hecho muy bien. Pero en este caso no ha entrado. Le he gafado al pobre. <laughs> Camacho que a punto de hacer un golazo. Se abre el partido, se enrabieta, es un toma y daca ahora mismo, el Carabanchel que busca el primero y que eso le hace dejar espacios atrás y el Parla Escuela que puede tenerlos para buscar la contra y decir el tercero a tumba abierta peleando los dos equipos, la va a poner... Desde la circunferencia central, el Carabanchel, balón que va al área y aparecía por ahí, creo que no tuvo suficiente mordiente ahí, quizá Hugo Cabrera, con lo alto que es para meter la cabeza, porque nos lo gusta decir, ¿verdad? Nos gusta decir, Parco, que es una leyenda urbana, eso, de que no se puede tocar al portero dentro del área. Nada, nada, no hay ningún, ninguna norma que, que diga eso y decía antes peligro en la ocasión de Camacho porque lo he, es dicho, que se veía, ¿eh? lo he dicho mucho antes porque cuando va el balón botando y un defensa no ataca el balón y deja botarlo una y otra y otra y otra al final suele ser una jugada de peligro Joel con Camacho Camacho con Joel Joel que puede poner el centro ahí vemos el choque de hombro con hombro cómo ha sonado finalmente eso va a ser saque de esquina a favor del par la escuela la va a poner desde ese lado el propio Camacho va a ser el que lance Coloca el balón en el quesito, va a golpear pie derecho, levanta las palmas al aire. Jugada ensayada para el equipo de Alejandro Vacas. Golpeando al primer palo, el balón que se pasea la pelota, que a punto de, de quedar muerta. ¡Qué peligro genera balón! Parado el par la escuela. Y ojo que hay un jugador tendido, sale de puños el guardameta para despejar ese balón. El árbitro que enseguida para el juego, que hay un jugador tendido. Pero qué peligro el par la escuela, qué miedo genera, qué estrés. En el área del Carabanchel. Sí, sí, no. Para la escuela está ganando el partido 0-2 y creo que lo mejor para el para el Carabanchel es que el resultado solo sea 0-2. La realidad es esa. La realidad es que ocasiones claras del Carabanchel en todo el partido, pues esta de balón parado que, que hemos visto y poquito más. Y sin embargo, para la escuela sí que ha tenido más opciones de, de tener un marcador más amplio. ¿Crees que ha tenido? Es una pájara mental lo que tengo, ¿eh? El miedo mitoscénico de la tele. Nah, <laughs> no, 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 lo sé. Bueno, no lo sé, a lo mejor no lo sé, pero tampoco, no, no, no estoy en sus cabezas para saberlo. Pero yo creo que realmente lo que ha pasado hoy es que un equipo le sí. ha superado al otro en, en términos futbolísticos, en términos de convicción, eh, de agresividad, de todo lo que hay que poner en un campo de fútbol para intentar ganar un partido. Y para la escuela lo ha superado. Es, es la realidad. ¿Y para la escuela sería la contraposición. Han visto la tele han dicho: Se han Se han crecido. <laughs> Vemos que ya el jugador parece que se retira. Vamos a ver si está ya OK. Y el balón que va a ser a favor del Carabanchel. Minuto 66. Y, dicho, casi esto, casi y dicho esto, que no tenga una oportunidad el Carabanchel en cualquier acción sí, sí, sí. de meter el 1-2 porque esto cambia de repente. Totalmente. Esos partidos que se cree que... Porque siempre le dicen los entrenadores que es el resultado más remontado el, el, el 2-0. Y claro, cuando no concretas y una jugada aislada como la que hemos visto ahí en saque de esquina puede meter el primero al carabanchel, pone picante al partido. Lo intenta el carabanchel desde ese costado izquierdo. Torres que lo hace muy bien, se quiere llevar el balón, aunque lo recupera. Ahí está, se quería dar la vuelta al futbolista del carabanchel. El golpea desde lejos. Probaba suerte Hugo Cabrera. El balón que se marcha fuera, El Parla Escuela que recupera el balón. Va a sacar de puerta Rubén, que le va a poner en movimiento. Además que lo hemos dicho antes, ¿no? En la ocasión de, de Camacho, que si llega a entrar es el cierre del partido. Pero mientras sí, sí. que ese tercer gol no entre, no está cerrado el partido. Porque el 2-0, dices tú que es el más remontable y es que es el más engañoso. Da que, la sensación de que tienes una sí, brecha sí. sobre el rival, pero es que un gol te acerca a todo. Claro, porque estás ahí, dice, con, con el sufrimiento de... Como metan un gol, me pongo a sufrir. Eso es. Ahí está la pelota. A favor del Parla Escuela manda un balón en largo para que Camacho lo pelee, pero va a llegar finalmente Alex, atrapazó el portero chino que juega en corto, tocando el Carabanchel, mandando un balón en largo, la quería bajar, le agarran al jugador del Carabanchel, se la lleva como puede Hugo Benaventa, Trancas y Barrancas, jugando con Sergio, se da la vuelta, la pisa, la mece, la mueve. Ahí está, abriendo hacia la parte derecha. Intenta combinar por este lado. Va a entrar Cintas en esta segunda parte. El jugador del Carabanchel en el terreno de juego con el dorsal 30. Pelota que tiene Alex. Balón en su poder, mandando el balón hacia la parte izquierda. Balón que lo mueve bien Diego. Que se suma al ataque, vuelve a salir de la cueva. Quiere filtrar un pase. Hugo Cabrera que levanta la cabeza de espaldas al marco. Se la quiere llevar Hugo Cabrera. El árbitro que señala que ahí no hay nada. Balón que va... Hacia ese costado izquierdo, despeja sin problemas. Leo quiere percutir por ese lado el carabanchel. Otra vez la bola que va al área, la quiere bajar como puede. Eso es un, una epopeya prácticamente, esa pelota. Finalmente. ¡Uy, va! Ha tenido que meter el puño, como se envenenaba el balón. Pues saca Petróleo el carabanchel. Saque de esquina. Rubén dijo: Yo no me complico aquí la vida, la mando fuera. Carabanchel ahora generando peligro de la forma más. A la desesperada, y y tiene que ir imposible, ¿no? ¿no? Que es meter balones a la olla, ¿no? <laughs> esa famosa sí, sí, frase sí, de sí. meter balones a la olla. Pues es lo que está haciendo el Carabanchel y tampoco es mala claro. mala decisión, porque hasta ahora no ha podido generar de otra forma. Allá va Nico, balón al área, el remate de cabeza, el segundo palo sale con todo ahí. El guardameta para atrapar ese balón, se sumaba al ataque Alex. Finalmente se remate no consiguió asestarlo de manera buena. El jugador del Carabanchel y la pelota que le atrapó Rubén. Sacando ya el portero del Parla Escuela, manda arriba. Ojo ese balón que va botando, va botando, lo va a atrapar Zub. Ahí está Jugando un corto. La de Benzema, Carius, ¿eh? sí, sí, sí. el jugador del Parla Escuela. Le metió el pie ahí, intentando guindársela Ahí está José, que le manda un balón a la carrera a Hugo Que la pelea a Izan para despejar ese balón Y el árbitro que lo, lo que señala es falta El ataque Del jugador del Carabanchel, efectivamente Con baloncesto Sí, se ha llevado un golpe También el jugador del Parla Escuela Diez minutos que le quedan en el partido el Carabanchel que lo intenta, pero el Parla Escuela que se está defendiendo bien en estos compases del partido. Y va a sacar ya esa falta. El equipo parleño la va a poner en movimiento. El equipo que reside en las Américas, lanzando ese balón arriba, el filial Uy. del conjunto Cajual Superliga Cadeta. Y se la lleva a mano. intenta conectar de primeras. El balón que lo pierde el Carabanchel, pero ha sido falta de Manu sobre Alex, que quiere sacar rápido. Enseguida se le echan los jugadores de camiseta rosa. Al jugador de camiseta blanca y negra para que no saque rápido. Y se ha hecho daño, ¿eh? Alex se ha hecho daño en esa acción. Si no creo que esté perdiendo tiempo. <laughs> Desde luego. No creo, claro. Su equipo no, no lo necesita ahora. La va a poner en movimiento el equipo del Carabanchel. Va a sacar ese balón parado, jugando en corto. Ese esférico, cuidado, ahí que se duerme cinta, se durmió. Era Diego finalmente y la sí que pelota que el pelo recupera. muy similar sí 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 es que con este pelo que se ha puesto de moda como lo suelen llamar de buena manera el pelo brócoli que se rapa los laterales y arriba el pelo rizado la verdad es que está muy de moda eh Paco sí sí <laughs> para los que pueden hacerlo yo, yo no puedo ni, ni intentarlo Gaby pero esos son los años no eh, de, de los la, la, la pérdida de pelo eh, básicamente acuérdate de ese peinado moicano que llevaba Bale todo el mundo se quería poner ese pelo. Acuérdate del de sí, pelo punta son, de Fernando Torres. Todos son modas, todos son modas. <laughs> al final, y al cabo, todos son modas. La pelota que la tiene el pelo. Yo soy llama de la moda de Paco Geme. <laughs> <laughs> Exactamente. La pelota que se la quiere llevar por este costado. El para la escuela. Que bien lo ha hecho Manu. Ahí el pone, poniendo el centro atrás. Intentando regatear en un vagón de metro. Un lunes a las 8 de la mañana. Finalmente consiguió poner el centro, pero. Se le marchó el balón fuera. Esa pelota que consigue prolongar bien el jugador del Carabanchel. Que bien lo ha hecho ahí Raúl. Pero... Está bien, aquí en ¿eh? el balón. Cuidado, que viene el balón aquí donde estamos nosotros. Finalmente, la pelota que se marcha fuera. Y el balón que va a ser nuevamente a favor del Carabanchel. Que lo está intentando. ¿eh? Está mostrando orgullo el equipo de Luis Jiménez. Pero se parapeta arriba. Le, le Está defendiendo muy bien también el Parra bueno, Con más corazón que cabeza, ¿no? Que se Lo está intentando ya por, por orgullo. Pero, pero es cierto que, que generando poco, poco peligro para, para el Parla Escuela. Esférico que va al área directamente puesto por José. Quiere hacer la prolongación, ojo que puede ser buena. Se la quiere llevar por ese costado Benítez. Benítez que se quiere marchar del futbolista del Parla Escuela. Quiere impresionar incluso esa salida de balón dentro del área. ¡El remate! ¡Vaya recurso! McManaman de Raúl, el jugador del Carabanchel. Pedazo de remate que se, llama, se ha sacado de la chistera. Y ha tenido que meter ahí las manos el guardameta Rubén para despejar, saque de esquina a favor del Carabanchel. Ahí está la pelota que va al área, al remate finalmente de Raúl que se marcha afuera, pero vaya, remate a lo Davidis, vale. ¿eh? Sí, ahora sí, ahora sí, con esa patada voladora, ahora sí que ha generado peligro, buena parada. Y también es difícil ¿no? para, para Rubén, en este caso, el portero del Parlajuela, el no haber intervenido apenas durante todo el partido con ninguna parada. Y, y el estar ya en este minuto tan, sí, tan sí. avanzado del partido y estar bien bien activo para, para realizar la parada. Bueno, y ahí se va Manu, el, el, para mí el MVP de, sí, sí. del partido. El partidazo el que ha realizado el chaval del, del Parla Escuela. Y Que nos ha dejado una delicia, sí, sí, es, el, es un golazo. El que ha realizado el 0 es una barbaridad, es espectacular. Estoy seguro que él va a coger ese corte, lo va, <laughs> lo va a subir a las redes sociales. A Instagram, una y otra vez, <laughs> se lo va a ver una y otra vez. Así que, bueno, golazo el que ha realizado Manu. Ha entrado Mía en, la, en el Carabanchel con el Dorsal 69 y en el Parla Escuela. Vean entrado Yanni con el 37 Zong, con el 34 y con el 33 Noah. Así que ya hacen todos los cambios los dos equipos. Cintas, que quería llevarse ese balón, se lo quiere llevar Noah. Ahí estaba la pelota prolongada que intentaba Raúl. Raúl, buenos minutos, no se está dejando este dorsal 7 del Carabanchel, sí, sí, peleándolo está mucho. Está peleando mucho y generando, por lo menos, situaciones de, de peligro para, para su equipo. Remando a contracorriente el Carabanchel, llevándose ese balón por este costado, José. Vemos ahí que aparece la figura del, de Dani para intentar... Que no consiguiera el ataque el par la escuela. Quedan apenas seis minutos para llegar a la conclusión del partido. Más lo que decía añadir el árbitro. La pelota es para el carabanchel Zou. Esférico para Zou. Diego con el balón. Le dicen que conduzca. Jugando en corto. Esférico que le llega a Alex. Ahí está Alex, que levanta la cabeza, levanta el periscopio, manda un balón en largo. Eso es muy difícil para Raúl. Se echa la carrera, pero demasiada potencia llevaba ese balón. Se marcha finalmente fuera de los límites del rectángulo de juego. Por lo tanto, pelota a favor del par, la escuela. Y también quizá jugando contra la impotencia, el Garabanchel, intentando llegar arriba. Pero ve que le cuesta. La quiere recuperar Hugo, eh, Diego, que también está haciendo un partidazo atrás. ¿eh? Sí, sí, ahora es una parte mucho mejor para ha su equipo. balones. Sí, sí. Y Mira. lo incluso en ataque ha intentado dos o tres sí, salidas sí, sí. desde atrás para generar algo. Y la, oh. pelota, y la pelota que la tiene el Y ojo, porque es una falta un tanto peligrosa, quizá un poco centrada, pero quizá peligrosa a favor del Carabanchel. La sacó y Benítez, Paco. Sí, lejana para el golpeo. Demasiado lejana quizás. Pero bueno, no sabemos ahora. Seguro que algún jugador se atreve, ¿no? Parece que, que el central número 3. En este caso... Eh, Quiere Alex Ro eh, Rocha, ¿no? Eh, Alex, el del Caramanchel, dices. Sí, eso es, Alex, parece que es el que se perfila para, para golpear, que tendrá un golpeo potente, pero yo creo que va a golpear a la puerta, está sí. lejos, pero la Vamos sensación a ver. No, no es de centro, ¿vale? es de golpeo directo. ¡Preparado, Alex! Ahí está, Alex, golpea, a Alex, a la barrera. El golpeo fuerte y potente a la barrera y la pelota que va llovida al área. Va con todo el guardameta, no la consigue atrapar. El rechace, ¡La peinada! Choque de cabezas con cabezas casi. Vaya Intenta arrebatar el carabanchel. <laughs> la pelota que se la quita encima al par la escuela. Es que... Mister, se suele decir, ¿no? Cuando no quiere entrar... No, no. Quiere no entrar. Está claro. Al final ese balón ahí colgado, el portero no lo ha cogido, pero... No es el día, todos los balones parecía que no querían entrar y en este caso pues al final se ha saldado bien para el Parlajuela, pero el Carabanchel que por lo menos lo va a seguir intentando para, para descontar ¿no? en el marcador y poder vivir unos últimos minutos sí, tremendos. Que se vean con buenas sensaciones más o menos, claro. La pelota que la quería prolongar Camacho, corta ese balón Zong, se la quita de encima jugando en corto, ¡ay, la pierde ahí, cinta, se resbala además, pero llega un jugador del Carabanchel para intentar... Cortar esa jugada, José con la pelota, levanta la cabeza, quiere buscar a algún compañero, algún, amino, algún amigo, encuentran corto a uno en este costado, era Hugo Benavente, el balón que lo pierde el Carabanchel, no consigue llegar al área, y el Parla Escuela que recupera el balón, que lo va a poner desde este flanco izquierdo, y la pelota que la va a poner ya en movimiento, el equipo que dirige Alejandro Vacas la va a poner desde este costado izquierdo. Veníamos que tocaba de cabeza José para despejar Saque de banda, bueno y estos son Minutos de oro para el Parla Escuela Porque recupera oxígeno Y claro, quiere sacar desde este costado Y se toma también su tiempo el jugador del Parla Escuela claro. Tampoco tiene prisa Y sobre todo que se juegue lejos de, de su portería Que es Eso lo que es. le interesa Y la pelota que la quería prolongar otra vez Camacho, eh, Raúl Despeja ese balón Y si ahora ese balón se lo queda Camacho va a ser mucho aire para su sí, 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 este sí. equipo Vemos ahí cómo intenta llegar Iker a por ese balón, lo tiene en su poder Camacho, tira la bicicleta, busca a Camacho entrar, va contra él el jugador del Carabanchel, pero eso no es nada, Camacho que reclamaba algo más, pero el árbitro el señor Miguel Flores Flores, que finalmente no señaló nada, pues está tomando la venganza de la primera vuelta, el Parla Escuela, recordemos que en el primer partido que disputaron estos dos equipos de la temporada, ganó allí, en las Américas. El equipo del eh, Carabanchel por 1-2, pero aquí está ganando el Parla Escuela por 0 a 2. Pelota para el Carabanchel por el medio. Cintas. Que bien se marcha. Cintas. Cae el árbitro que no señala nada. No viene nada punible. Sale de la cueva. Izan. Despeja ese balón Alex. Balón que va al cielo de Carabanchel. ¿Quién quiere bajar ese balón? Finalmente es el jugador del Parla Escuela. Mete el pie ahí para cortar, José. Va a la pelota a Finalmente ese balón que lo despeja. No, a la pelota que va para Camacho. ¡Camacho por arriba! ¡Golazo! ¡Gol! Marca el tercero el Parla Escuela. Indecisión entre la zaga y portero y aprovechó ese balón Camacho que estuvo al más listo para meter el interior y hacer una preciosa vaselina que, eh, que finalmente acaba dentro de la portería 0-3 finiquita el partido del Parla de Escuela golazo de Camacho que ha hecho una, par una segunda parte tremenda me parecía que iba a ser gol pero como le había gafado una vez no he querido decir nada hasta que el balón yo ha pensaba entrado. que por el bote se marchaba por encima fíjate a lo que me, te... realmente de, de, después de salir el golpeo de su pie sí que tenía la sensación de que iba a ser gol pero como ya antes lo he cantado antes de tiempo no he querido no he querido volver a gafarle nada buen gol de, de Camacho que yo creo que se lo merece ha estado muy activo en la segunda parte sí señor y ya que evidentemente pone el, el broche final a, al partido merecido el, el, la victoria de, del Parlajuela, aunque ha tenido este momento de final de partido Carabanchel más por por, por acoso no y derribo de, de intentar meter ese, ese, ese primer gol sí señor, pero realmente el partido ha estado mucho más para para el Parlajuela y yo creo que hace hace justicia la victoria de, del conjunto visitante hoy esta derrota que va a alejar aún más de esas posiciones de arriba al Carabanchel que tendrá que depender de los resultados que ocurren en esta jornada. La pelota que quiere chutar el Garabanchel Mija, que se quiere dar la vuelta. Quiere despejar ese balón el Parla Escuela. Mucho mejor en este partido. Balón en largo para que llegue Joel. Ahí está Joel. Se marcha Joel. Finalmente tuvo que llegar Alex para cortar la acción. El Parla Escuela que va a cortar una racha malísima que llegaba después de cuatro y Empate en los últimos cinco partidos. Le dicen a Leo que saque ya rápido que no quiere que pierda tiempo, tampoco los padres se tienen que encender con el jugador del Carabanchel. Deportividad y respeto, a lo que pedimos también en los campos de fútbol desde la Real Federación de Fútbol de Madrid. Pelota que la quería bajar Benítez. Ya en el añadido vamos a entrar dentro de nada. Ahí está la pelota, el disparo. ¡Oh! Qué mala intención ese remate de Yagni Que finalmente se marcha fuera. No era Zong, finalmente se marchó fuera. Y los aficionados del Parla Escuela que se han desplazado hasta la mina, pues animan a los suyos. lo que están disfrutando se lo están pasando claro. bien. Es verdad que es normal que hoy disfruten porque es que su equipo ha hecho un partidazo. Hay sí, que sí, decir sí. la verdad, hoy Parla Escuela ha hecho un gran partido. Y para ser un equipo B, en este caso, en, en División de Honor, ya hemos visto, ya habíamos hablado que iba a ser un partido difícil para Carabanchel. Pero sí, desde sí, que luego. La, que la racha se puede cortar. Lo ha bastante. demostrado y ha hecho honor, sobre todo a esa primera vuelta, que es donde se mostró como un equipo más fiable. Y hoy ha superado con creces al conjunto de Madrid. Sí, pues saque de esquina, va a jugar en corto el Parla Escuela. Se la lleva el equipo del sur de Madrid. Ahí está, combinando por ese flanco izquierdo. El balón que se marcha. Amarilla el jugador del, del Carabanchel. Y se acabó. Y se acabó el partido. Venció el Parla Escuela. Corta una racha que llevaba de cinco partidos seguidos, sin ganar cuatro derrotas y un empate. Se lleva los tres puntos para Parla, el Parla Escuela que vence por 0-3. Gracias a los tantos de, de Manu, también de Denis y por supuesto también de Camacho. El eh, Carabanchel que corta una racha buena que llevaba de dos victorias y un empate. Cae en la mina y se aleja de esas posiciones de arriba. Recupera sensaciones el Parla Escuela 0 a 3. Paco del Saz. Sí, ya lo hemos dicho casi todo ¿no? de, de este partido. Creo que hoy ha sido muy superior para la escuela, tanto con balón como sin balón, en prácticamente todas las fases de, del juego. Y no ha dejado al Carabanchel eh, prácticamente ni siquiera hacerle ocasiones, salvo ese tramo final donde por empuje se ha intentado meter en el, en el partido. Y creo que es victoria muy justa. Y un equipo que de aquí a fin de temporada para la escuela, si se muestra así como, como ha jugado hoy, va a ser muy difícil batirle. De momento vamos a tener eh, protagonista por ahí abajo, así que ahora nos, nos dirán. Pero eh, en resumen, en resumidas cuentas, bueno, va a ser, parece que va a ser después el técnico de. Estábamos aquí dialogando, creo que va a ser después cuando entre Alejandro Vacas, el técnico del, del Parla Escuela del equipo vencedor. Pero bueno, los tres puntos que se van a, a Parla, las Américas y una vez más eh, Paco del Saz eh, muchísimas gracias y que te esperamos el lunes, ¿no? Gracias a vosotros, yo como siempre encantado y además he disfrutado mucho con, con el partido de hoy, yo he, iba un poquito hoy con, con Parlajuela, hay que decir la verdad, ¿no? Que tengo ese, sí. ese sentimiento, ¿no? De, de haber estado allí y la verdad que disfruta mucho, pero más allá de, de que yo fuera con un equipo u otro, lo he pasado muy bien y nos han mostrado un espectáculo muy bonito y para todos. Muchas gracias Paco del Saz, enseguida regresamos, ¿no? Se muevan ahora... De manera seguida, entrevista al equipo ganador y por supuesto con el segundo partido infantil, también entre Carabanchel y Parla Escuela de categoría infantil masculina, grupo 2, que por supuesto os lo van a narrar tanto eh, Daniel Castelló y en los comentarios Adrián Sotelo Popler. Un saludo y hasta luego.